Fue inmigrante menor de edad embestido por el tren en el municipio de Cocío. El asaltante de la papelería en Real del Sol y la farmacia de La Chona ya está en el Cerezo. Conflicto entre vecinos de Paseos de la Providencia termina con un lesionado a balazos. Dos sujetos armados con una navaja asaltaron a dos niños de 12 y 13 años en Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Borracho conductor puso a prueba el paso a desnivel que dicen que está mal hecho y se estrelló. Se metió a arrancar toda la instalación eléctrica de una finca en obra negra y reportan más de 2,000 detenidos tras operativo antipandillas. Estas y otras noticias más hoy en Patrulla 790. El siguiente programa presenta contenidos que requieren el amplio criterio del público. Si algún menor está presente, se sugiere la compañía de un adulto. Recomendamos discreción. Radio BI presenta Patrulla 790. Patrulla 790. Las historias policíacas más espectaculares, con las voces más reconocidas y sin censura. Si pasa, está aquí, Patrulla 790. Patrulla 790. Conduce Juan Luis Díaz. Las 6 de la mañana con 4 minutos, 6 con 4. Muy buenos días. Esto es Patrulla 790, mi nombre es Juan Luis Díaz y les saludo con mucho gusto, como todas las mañanas en este inicio de actividades, en esta mañana de lunes, lunes 30 de octubre del año 2023. El termómetro marca en este momento 14 grados centígrados de temperatura en el centro de Aguascalientes. Le invito para que se comunique con nosotros y participe a través de nuestra doble línea de denuncia. Nuestro WhatsApp 449-910-3508. Nuestra transmisión en vivo en Facebook, búsquenos como Patrulla 790. Y a través de nuestro canal de videos en YouTube, en donde tendrá la imagen de la noticia. Las 6 de la mañana con 5 minutos. Vamos al detalle de la información policíaca. Y nos trasladamos hasta el municipio de Cocío, concretamente a la comunidad de La Punta, en donde este fin de semana un muy lamentable accidente sucedió. El tren impactó a un menor de apenas 16 años de edad que lamentablemente falleció. El reporte sucedió la noche del sábado, cuando a través del servicio de emergencias 911 se informaba que en esta comunidad, la comunidad de La Punta, en el municipio de Cocío, justo en las vías del tren, una persona acababa de ser atropellada por el convoy y que era necesario y urgente la presencia de los cuerpos de seguridad y de emergencia. Elementos de la Policía Municipal de Cocío, policías estatales, así como paramédicos del ICEA, se trasladaron inmediatamente al lugar para poder tomar conocimiento de esta situación. Al momento de llegar, lo que se encontraron fue a un migrante, una persona originaria de Honduras, que estaba pues de paso, entiendo que de paso aquí en Aguascalientes, y el cual fue el encargado de explicarles en dónde se encontraba la persona atropellada. Él fue el que les dijo, vengan, vengan, es por acá, acérquense, por favor. Los llevó hasta la zona en donde estaba tendido en el piso, a la orilla de la vía del tren, un jovencito que hoy sabemos tenía apenas 16 años de edad. Los paramédicos se aproximaron a él para brindarle los primeros auxilios. Sin embargo, en ese proceso descubrieron, número uno, que este jovencito presentaba una fractura de cráneo y dos, que ya no tenía signos de vida. Él se llamó Ángel Gabriel, contaba con 16 años de edad. Desconocemos la nacionalidad. Sabemos que también era migrante porque el propio hondureño fue el encargado de decir que pues, venían viajando desde Centroamérica y que en el trayecto pues, había coincidido con este menor de edad.
no nos dan mayores datos de qué país es, cuál es su nacionalidad, solamente que el menor tenía también la firme intención de llegar a Estados Unidos, hizo ese desplazamiento, cruzaron medio país hasta llegar aquí a Aguascalientes. Hicieron, digamos, una especie de amistad o un vínculo, una conexión entre ellos dos, como de, pues vámonos juntos, ¿no? Vámonos juntos. Por eso es que el hondureño, de alguna manera, cuando sucede el accidente, pues es el primer interesado en que le brinden los primeros auxilios a su compañero de viaje, este menor de 16 años de edad, pero pues ahí mismo se enteró que este lamentablemente ya había fallecido. Él es el que proporciona el nombre de Ángel Gabriel. Él me dijo que se llama Ángel Gabriel. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió el accidente? Bueno, explican los dos que a la hora en la que pasaron las cosas, que fueron las 11:30 de la noche del pasado sábado, los dos estaban sentados sobre una de las vías. Yo le decía ayer en la tarde, así como cuando a lo mejor de niño tú te sentabas en la guarnición de la banqueta, que era como para, como si fuera una especie de banquita, y ahí nos sentábamos en algún batiente, en un escalón. Bueno, pues ellos vieron en uno de los rieles como si fuera una especie de banca, y ahí se sentaron los dos. Dice el hondureño que de pronto pues el tren se estaba aproximando y que él se levantó, pero que el menor tardó mucho en levantarse. Eso es lo que él dice, que el menor tardó mucho en levantarse. Y cuando lo consiguió, él todavía estaba parado muy cerca de las vías del tren. Entonces, al paso del convoy, con alguna estructura, alguna pieza de tubo, no sé, alguna saliente del mismo tren, golpea en la cabeza de Ángel Gabriel y cae tendido a un costado, lamentablemente ya sin vida. Y el tren, bueno, su paso normal. Es la versión que da el hondureño. No tenemos más datos, no hay cámaras, no hay otro testigo, no hay otra información. Evidentemente Ángel Gabriel, pues cuando llegaron las autoridades ya estaba sin vida, era imposible que hubieran obtenido otra información. Solamente tenemos la pura versión del hondureño en el sentido de estábamos sentados en la vía, nos paramos, pero él se tardó más y el tren nos impactó. Yo le decía ayer, llama la atención eso de se tardó en parar. Se tardó en parar porque por como un reto, como por apatía, se tardó en parar por como de una manera temeraria, como mira, no me pasa nada, o se tardó en parar porque no se dieron cuenta, que llama la atención. Yo le planteaba que, por ejemplo, si estuviera sentado, y la misma escena, sentado en las vías del tren, pero aquí en el ojo de agua, por darte una referencia. Te enteras que viene el tren porque va a accionar el silbato en su cruce por segundo anillo, o por primer anillo, según la dirección en la que venga. Y lo vas a escuchar, te vas a levantar y tiempo suficiente para quitarte. Acá en esta zona de la comunidad de La Punta, en el municipio de Cocío, me da la impresión que ya no acciona ningún silbato. O sea, es el paso natural para que iba accionando el silbato en una zona en donde se supone que no debería de haber personas. Pero alguien decía, oye, pero la vibración en las vías, ¿a poco no te das cuenta que las vías comienzan a vibrar? Claro que te das cuenta. Y escuchas el sonido de la locomotora. Está raro eso de se tardó en parar, pero al final es la única versión que se tiene sobre la muerte de Ángel Gabriel, de 16 años de edad, allá en la comunidad de La Punta, en el municipio de Cocío. Las 6:11, antes de la pausa, y ya que estamos hablando de temas del tren, le quiero retomar muy rápido, muy breve, el caso que sucedió frente al Hospital Hidalgo, en donde una persona que, como le decía, mencionaba, ya fue plenamente identificado, fue localizado sin vida a la orilla de las vías del tren. Hubo quienes sugerían la posibilidad, y sí era, pues digamos, una línea de investigación, una posibilidad, de que dicha persona hubiera sido, o que el caso hubiera sido clasificado como un suicidio. Yo mencionaba en mi transmisión, a mí se me hacía complicado esto porque no hay un manual para este tipo de situaciones, pero los suicidios que a mí me ha tocado observar son personas que literal se arrojan a las vías del tren. Y son escenas espantosas. Los cuerpos quedan mutilados. Este hombre estaba a la orilla de las vías del tren y tenía un solo golpe en la cabeza. Yo le decía, a mí se me hace que más bien estaba parado muy a la orilla de las vías.
de manera irresponsable o porque estaba drogado o estaba parado a la orilla de las vías porque quería trepar al vagón. Recuerde que llevaba una mochila con varias pertenencias, como si se quisiera subir al tren para iniciar una especie de viaje. La fiscalía emitió una alerta en donde dio a conocer las causas de la muerte de esta persona. Pero mire, más allá de entrar en los detalles de las causas de la muerte de quien fue identificado como Aniceto Hernández, de 55 años de edad, yo me baso en el detalle de mandaron la alerta. La fiscalía ha mencionado una y otra vez que ellos no mandan alertas ni comparten información de suicidios. Y este sí lo mandaron. Entonces, para ellos, esto no es suicidio. Con eso concluye el asunto de lo que pasó frente al Hospital Hidalgo. Las 6 de la mañana con 16 minutos. Después de la pausa, el asaltante, el que asaltó la papelería en Real del Sol y después una farmacia en La Chona, ya está en el Cerezo de Aguascalientes. Los detalles después de la pausa. Los detalles de las historias policíacas, escúchalos solo aquí. Patrulla 790. Ya volvemos con Patrulla 790. En Goodyear Faosa tenemos todo para tu vehículo en un solo lugar. Llantas, amortiguadores, frenos, suspensión, mecánica, cambio de aceite, afinación y todo para tu vehículo. Goodyear Faosa es la mejor opción para tu presupuesto. Este mes tenemos una promoción exclusiva que no te puedes perder. Agenda una prueba de manejo del auto de tus sueños en Nissan Torres Corso Norte y te regalamos un kilo de fajitas en la Cantina Colosio. Visítanos, Nissan Torres Corso Norte. Los primeros Magic Games fueron para conocer a los 5 tributos ganadores que irían al concierto de The Weeknd en el Estadio Akron. Fueron 15 los seleccionados, pero solo 5 los afortunados. ¡Yo escucho Magia 101! ¡Más música! ¿Estás listo para los siguientes juegos? Estás viendo BITV Noticias. Información fluye constantemente. En BI Noticias, nuestro objetivo es brindarte noticias precisas y confiables. Detrás de cada noticia, hay un equipo de periodistas profesionales, apasionados y comprometidos con la búsqueda de la verdad y de las historias. Nuestro equipo de redacción, edición y redes sociales trabaja cada historia verificando cada uno de los datos, contrasta las posturas y garantiza que los mensajes lleguen a ti. Su habilidad para capturar la esencia de los acontecimientos es lo que ha generado el éxito de la noticia. BI Noticias se mantiene a la vanguardia. Buscamos nuevas formas de llegar a ti, utilizando plataformas digitales, redes sociales y toda la tecnología para brindarte una mejor experiencia informativa. BI Noticias está comprometido con la verdad y el servicio a la audiencia. Nos enorgullece tener tu confianza. Somos BI Noticias.
Regresamos con Patrulla 790. Los detalles de las historias policíacas, escúchalos solo aquí. Patrulla 790. Las 6 de la mañana con 18 minutos. La semana pasada abordamos durante varios días el tema de un asalto que sucedió el fin de semana en una papelería que está ubicada en Real del Sol. Ya se cumplieron más de 8 días de aquel asalto. Un criminal llegó hasta una papelería que era atendida por una jovencita de apenas 15 años de edad. La amagó con un arma de fuego y le exigió que entregara en ese momento el dinero que había en el establecimiento. Se dio la fuga. La mamá de esa menor se encargó de difundir el video de la cámara de seguridad en un intento desesperado por tratar de identificar al sujeto que aparecía en ese video. Y sucedió. Sucedió. El video llegó hasta las manos de los diferentes jefes policíacos y todos lo identificaron. Dijeron, no, sí sabemos de quién se trata, cómo no. Y es que tiene tantas detenciones y múltiples ingresos que evidentemente lo identificaban sin mayores complicaciones. Estaba identificado, pero no detenido. Y en ese proceso de vamos a ver si lo detenemos, si no, llegó el domingo y después el lunes nos enteramos de una segunda noticia. Resulta que el mismo criminal que había aparecido en el video del asalto a la papelería asaltó una farmacia, pero en Encarnación de Díaz, Jalisco. José de Jesús Salado Nolasco, el nombre del asaltante, fue detenido por la Policía Municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco, justo cuando, minutos después de haber asaltado a la trabajadora de la farmacia, que es el video que tiene usted en este momento en pantalla, él sale corriendo de la farmacia, pero como lo puede ver usted en el video, no nada más es la víctima la que pega el grito. Hay una clienta que está entrando a la farmacia y otra más que va pasando por enfrente y quienes se suman a la serie de gritos para poder dar con el paradero del asaltante. Todo mundo se sumó allá en la chona para perseguir a este delincuente al que finalmente lograron darle alcance cuando estaba a punto de ingresar a la central camionera. Ahí fue detenido. Fue puesto a disposición de las propias autoridades de Jalisco. Le encontraron un arma de fuego, un reloj de pulso, una navaja, 3 teléfonos celulares, una pipa y 3 envoltorios de droga. El siguiente dato que le informamos es que dicha persona, por lo menos los encargados de la papelería, no iban a presentar denuncia. Que ellos nada más querían que les devolviera lo que se robó y no querían saber absolutamente nada de este caso. A lo mejor en su momento hubiera sido, ¡ay, no inventen! ¿Cómo no van a presentar denuncia? Acá en Aguascalientes, de alguna manera, lo celebraron porque si hubieran presentado denuncia en la chona a este sujeto, lo dejan detenido en la chona, enfrentando un proceso penal en la chona. Y como que en Aguascalientes estaban muy interesados en traérselo. Yo hubiera pensado que sería mejor que sí hubiera denuncia en la chona, que enfrentara una sentencia en la chona y terminando la sentencia, no sé de cuánto tiempo, lo estuvieran esperando afuera de la cárcel, ya con una orden de aprehensión en la mano, y ahora sí traerlo a Aguascalientes. Pero bueno, en la chona no quisieron presentar denuncia. Los de la farmacia dijeron, no nos interesa la denuncia. Lo que hicieron fue que le notificaron a Aguascalientes. Aguascalientes trabajó la carpeta de investigación, le pidió a un juez la orden de aprehensión y esta ya fue cumplimentada. Este fin de semana, agentes de la Policía Ministerial de Aguascalientes se trasladaron a la hermana República de Encarnación de Díaz, Jalisco, para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de José de Jesús Salado Nolasco, quien fue asegurado y trasladado inmediatamente a Aguascalientes para ponerlo a disposición del juez en espera de que se celebre la audiencia para resolver su situación legal por el tema del asalto a la papelería en Real del Sol. De ese asalto sí hay denuncia. De ese caso, la víctima, que es una menor de 15 años, 15, 16 años,
sí presentó denuncia. Fíjese nada más, para más la menor, sí presentó denuncia. Obvio que acompañada, apoyada y amparada por sus papás, acudió a la fiscalía para levantar una denuncia formal y gracias a ello se integró la carpeta de investigación, se pidió la orden de aprehensión y fueron por él a la chona. Hoy día, José de Jesús Salado Nolasco ya está en el Cerezo, está a disposición del juez y solamente se está en espera de que se celebre la audiencia para resolver la situación jurídica. No sé si fue ayer mismo domingo, ya hubo audiencia, o probablemente hasta apenas el día de hoy, lunes. Ayer domingo fue cuando la fiscalía dio a conocer que ya habían trasladado a este asaltante aquí a Aguascalientes. Insisto, no sé si ayer mismo ya tenían programada la audiencia o el día de hoy será cuando se celebre la audiencia inicial, en donde tendrá que responder por el asalto a la papelería de Real del Sol. Y lanzo nuevamente la petición. Esto, créame, esto no salió de las autoridades, ¿eh? Esto que se lo comento es a título personal. El historial que tiene José de Jesús Salado Nolasco, no se necesita ser un experto ni perito en la materia para descifrar que ha cometido muchos asaltos, más de los que se tienen documentados, más de los casos en los que terminó en el Cerezo o marca los ingresos a la policía municipal, muchos más. Pero también estoy seguro que muchas de esas víctimas, al igual que, por ejemplo, el de la farmacia de La Chona, no quisieron presentar denuncia, por los motivos que usted me diga. No importa ahorita en este momento por qué tomó la decisión de no hacerlo. El día de hoy la invitación es, presente la denuncia. Hágalo en este momento. No pierdes nada. Tendrás ya la seguridad de que él está detenido. Está en el Cerezo. Ya se le facilitaría mucho el trabajo a la autoridad. Ya en lugar de una, ya enfrentaría dos carpetas de investigación y eventualmente dos sentencias. Y si llega otra víctima, bueno, tres sentencias y así sucesivamente. No las va a purgar de manera paralela, no las va a compurgar de manera paralela. Pero se necesitan las denuncias. Si tú ya lo viste, sabes de quién se trata, lo conoces, lo identificas, es que sí, él me asaltó. Bueno, presenta la denuncia. Hazlo. Una chavita de 15 años lo hizo. No puede ser que los demás no lo quieran hacer ahora, con la garantía de que incluso ya está en el Cerezo y tu denuncia va a complicar muchísimo más la salida de esta persona. Él se va a quedar X tiempo por el tema del asalto a la papelería y después podría empezar otro tramo, otra cantidad de tiempo por la denuncia que tú presentes y después la de una segunda víctima y así nos la llevamos y evitamos su pronta salida porque él sale a asaltar. Eso nos ha quedado claro. El sistema penitenciario para él no funciona. Ya está demostrado. La readaptación, reeducación, reinserción y todo lo que nos han platicado del sistema penitenciario con él no funciona, no ha servido. Ya ha estado en el Cerezo y en cuanto sale, lo primero que hace es buscar un arma para cometer un asalto y así se la lleva. Así vive, de eso vive. Pues regálanos que esté más tiempo en el Cerezo con tu denuncia formal ante las autoridades ministeriales. Las 6:26. Los detalles de las historias policíacas, escúchalos solo aquí. Patrulla 790. Ya volvemos con Patrulla 790. Del 28 de octubre al 5 de noviembre. Vive Aguascalientes. Viva el Festival Cultural de Calaveras.
Amigos, les habla Juan Antonio de Labra para invitarlos a escuchar la transmisión en vivo de una corrida muy especial. El adiós de una leyenda, Pablo Hermoso de Mendoza, en el marco de las festividades de Calaveras. El famoso rejoneador navarro actuará al lado de Leo Valadez y Diego San Román con toros de la ganadería de Villa Carmela. La cita es este sábado 4 de noviembre a las 5 en punto de la tarde en Radio BI, en el 88.7 FM, donde los toros nos mueven. Ahora, BI Noticias amplía su cobertura, ofreciéndote la transmisión en vivo de sus noticieros matutinos por YouTube. Encuéntranos como BI Noticias. Pulsa en vivo y dale seguir para que todos los días y donde quiera que te encuentres estés enterado de noticias confiables con BI Noticias. Seguimos creciendo en todas las plataformas digitales para usted. BI Noticias por YouTube. Regresamos con Patrulla 790. Las 6 de la mañana con 28 minutos, 14 grados centígrados de temperatura en el centro de Aguascalientes a través de nuestro WhatsApp. Deberían de hacer una cárcel como en El Salvador y encerrar a todos los vagos y pandilleros, opina una persona. Buenos días, ¿nos podrían comentar qué pasó ayer en la Glorieta del Quijote, ya que estaba una camioneta de la Fiscalía y un vehículo rodeado por policías y de un choque en el paso a desnivel de Alameda y Gómez Morín? Gracias por atenderme. Del accidente que usted me está preguntando, son dos vehículos involucrados, llegó un tercero en ayuda, había dos patrullas que estaban abanderando el acceso al paso a desnivel, fue en los carriles de circulación que van de Poniente a Oriente, no hubo personas lesionadas, fue un choque por alcance. De lo que me pregunta en la Glorieta del Quijote, déjeme lo investigo porque no tenía yo conocimiento de eso que me está usted planteando. No sabía que hubiera un accidente, o mejor dicho, perdón, una intervención policíaca de esa naturaleza. Buenos días, Jolí. Sobre el asaltante, la gente no quiere denunciar porque una sentencia, un día, dos sentencias, dos días de cárcel. La gente ya no cree en las leyes de Aguascalientes. Una pregunta, ¿de dónde sacó que una sentencia es de un día? Digo, un mensaje así como el que usted me está compartiendo no abona precisamente nada al tema de fomentar que alguien presente una denuncia. No existe una sentencia de un día. No existe, no. En ninguno de los artículos de nuestro Código Penal viene que una sentencia es de un día. Sería hasta absurdo, ¿no? Tardas más en detenerlo, celebrar una audiencia. Te sentenció un día, pero ya estuviste aquí cuatro mientras duró el proceso, pues ya vete. No, es absurdo eso. No, no abona en nada su mensaje, ojalá y lo planteara diferente, señor. O sea, sé que la idea es otra, pero a lo mejor lo planteó muy mal por las cantidades que maneja usted. Buenos días, Jolis. Con respecto al asaltante de la chona y la papelería, ¿podría serlo perjudicial? Lo bueno es que tiene antecedentes y por eso ya está en el Cerezo, pero ¿y si no? Con la pura denuncia de la menor hubiera sido suficiente, se entiende que las razones para no denunciar, pues allá ellos parece contraproducente. Desconozco cuál fue el motivo por el que los de la farmacia no lo quisieron hacer. No tengo ningún dato de qué fue lo que ellos decidieron o tomaron en consideración para no denunciar. Lo que sí sé es que la detención fue legal porque fue en flagrancia, porque le encontraron un arma de fuego y porque le encontraron envoltorios de droga. Entonces, aunque los de la farmacia no quisieran denunciar, la policía de la chona tenía motivos legales para mantener detenida a esta persona. Le dio tiempo a Aguascalientes para solicitar mediante oficio de colaboración el apoyo para entregárselos ya con orden de aprehensión y que él estuviera en Cerezo. Si denuncian o no en la chona, no sé cómo dice usted, si pudiera ser contraproducente por la situación que impera en Jalisco, no lo sé. Yo la invitación que estoy haciendo es para la gente de Aguascalientes, los que han sido víctimas del asaltante aquí en Aguascalientes. Una menor de 15 años ya puso el ejemplo, ya denunció. Tiene 15 años, va en la secundaria. Y ya se tomó tiempo de presentar una denuncia. Ojalá y nunca le hubiera sucedido. La verdad es que lo ideal es que nunca hubiera pasado el asalto. Pobre
pobre niña, imagínese, vivir una experiencia de ese tipo es algo que muchos de los que hoy me están escuchando jamás se han parado ante el Ministerio Público. Ella tiene 15 años, ya se sentó frente a ellos para dar una declaración. Eso de verdad sí es triste. Hagan algo, por favor. Así dice tal cual el mensaje. No sé en qué sentido. Hagan algo, ¿qué más? Juan Luis, buen día. En la 45 Norte, a la altura de Libramiento, sentido de sur a norte, tránsito lento, tráileres detenido en todo el Libramiento, nos dice esta persona. Buenos días, Juan Luis. Ah, muchas gracias a quien manda mensaje, terminación 2771. Gracias por su opinión. Buenos días. Para reportar nuevamente una casa que es un picadero, tiene mucho movimiento de personas últimamente, el taxi me deja el número económico y todo lo que sucede en este sitio, no lo menciono, señor, para no advertirles, pero se lo hago llegar directamente, es más, déjeme lo mando de una vez, directamente a las autoridades, sin sus datos, obviamente, que se mantenga en el anonimato. Un asunto así de delicado necesita ser anónimo y que lo verifique la autoridad también para checar la veracidad del mismo. Bueno, si es Luis, por favor, pasa mi reporte a Mía porque no hacen caso a los reportes por WhatsApp. Esta fuga está criminal y nada más no hacen nada. Aconcagua, esquina con Faisán, fraccionamiento Casa Sólida. Buenos días, Juan Luis. Oye, en la gasera de Sony Gas de Cumbres 3 tienen perritos en muy mal estado. Manden a alguien que los chequen, eso es inhumano. Bueno, pues sí, sí aplica, pero oigan esos señores de Sony Gas. Si no pueden y no les gusta darle atención a las mascotas, ¿para qué demonios las tienen? Yo creo que los perros serían muchísimo más felices si fueran callejeros a tenerlos ahí con ustedes. De hecho, parecía que está peor con ustedes que en la calle sin un propietario. Buenos días, Jorge. ¿Sabrás cuánto sale una infracción por ir hablando por celular cuando vas manejando? No tengo idea, señor. Lo único que sé de las infracciones es que si la pagas el mismo día en que te levantan la infracción, obtienes creo que el más alto descuento que te pueden hacer. Ya si vas al segundo, tercer día, ya el descuento no es tan grande. Y así sucesivamente hasta que llega el momento en el que la tienes que pagar completa. No sé de cuánto sea, señor, pero no lo hizo, ¿verdad? No iba manejando usted con el celular en la mano. ¿O sí? Las 6:34 antes de la pausa, cambiemos de información. Es para platicarle lo que sucedió en Paseos de la Providencia este fin de semana. Fue el sábado a las 4 de la tarde, apenas ayer nos enteramos, ayer a mediodía, por eso es que lo escuche usted esta mañana. Resulta que un hombre terminó con un balazo a la altura de la pelvis. El hombre fue trasladado gravemente herido a recibir atención médica a las instalaciones del Hospital Hidalgo. La gran pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió ahí en Paseos de la Providencia? Lo primero que debe de saber es que es un fraccionamiento que pertenece al municipio de San Francisco de los Romo. Son vecinos de Urbivillas del Vergel, para que ubique usted el sector, y quedan relativamente cerca del Parque Industrial de San Francisco de los Romo. Es el sector de nuestro estado al que le estoy haciendo referencia. El lesionado se llama Oscar Daniel Zavala, tiene 30 años de edad. En una ambulancia de Licea lo trasladaron al Hospital Hidalgo con una herida por proyectil de arma de fuego a la altura de la pelvis. Fue el sábado a las 4 de la tarde cuando él se encontraba parado enfrente de su casa en la calle Profesor Juan Antonio Reyes de Paseos de la Providencia, siendo que no lo dice. Sí, tomando el fresco, disfrutando o viendo pasar nada más la vida, porque se le dio su regalada gana de estar parado enfrente de su casa. Cuando de pronto dice que aparece un sujeto a bordo de una moto, la moto iba en movimiento. La moto se para exactamente enfrente de su casa. El conductor de la moto saca un arma corta y le dispara sin decir una sola palabra. Y atención, un disparo, un solo disparo. Y con esto no quiero minimizar, desde luego, no pretendo minimizar lo que sucedió. Nada más que de pronto se manejó esto en algunos lugares como balacera. No hubo balacera, no hubo un enfrentamiento, un altercado. Fue un disparo y fue a la altura
de la pelvis, en donde la recibió esta, abajito del abdomen, donde recibió el disparo este hombre. Y acto seguido, el de la moto se retira del lugar. Cuando los vecinos y los propios familiares escuchan la detonación, llaman a los servicios de emergencia, provocan la intervención de las autoridades en el lugar, revisan a esta persona, se dan cuenta que, pues sí, su estado de salud es delicado, por dónde perforó, dónde penetró la bala. Lo preparan para trasladarlo en ambulancia al Hospital Hidalgo, pero antes de subirlo, en ese proceso, mientras le preguntan, oye, ¿cuál es su nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? Oye, ¿nos puedes decir qué pasó? Y él dice, sí, Waldo Rojas me disparó. Algo que no se da todos los días. Sobre todo cuando hablamos de una incursión de otra naturaleza, normalmente la gente te dice, no sé, no los conozco. O hay veces que de verdad no los conoces. Y en esta ocasión sí. Oscar Daniel dice, Waldo Rojas me disparó. Resulta que Waldo Rojas es vecino de ahí mismo, de Paseos de la Providencia. Es una persona con la que tiene viejas rencillas, ya conflictos de tiempo atrás. No tenemos el antecedente de cuál es el problema, cómo inició todo, se me quedó viendo feo, escucha música a un volumen muy alto, su perro vino y se hizo enfrente de mi casa. No tengo el antecedente, nada más sé que hay un pleito casado entre ellos, pero ya de tiempo atrás, y se han dado varios conatos de bronca hasta el día sábado a las 4 de la tarde cuando sucedió, digo, la agresión más delicada. Ya para que alguien utilice una pistola. Digo, tú puedes odiar mucho a tu vecino de enfrente, al de al lado, puedes tener mucho coraje con alguno en particular, o me cae gordo el de la esquina, me cae gordo por pesado, pero ¿te imaginas tú buscando un arma de fuego para lesionarlo? O sea, no, ya estamos hablando de situaciones mayores y de gente que sí tiene problemas en la cabeza. Waldo Rojas ha sido señalado directamente por Oscar Daniel Zavala y hoy las autoridades lo están buscando para responder por esta situación. Las 6 de la mañana con 39 minutos. Los detalles de las historias policíacas, escúchalos solo aquí. Patrulla 790. Ya volvemos con Patrulla 790. En MIA te escuchamos, entendemos y atendemos. Es por eso que seguiremos contando con el Fondo de Apoyo Social para Adultos Mayores, Pensionados y Personas con Discapacidad. Recuerda, ahora el agua es tuya, mía y de todas y todos. Existen muchos cursos de inglés, pero ¿realmente efectivos? Mejor conoce a LinguaTec, el método 3 en 1 que te hará hablar, pensar y expresarte con fluidez en inglés. ¡Inscríbete! Personaliza tu curso y comprueba que LinguaTec siempre funciona. Centro Educativo Steiner, donde tus hijos tienen una educación diferente en un ambiente natural, libre y basado en valores. Asegura tu inscripción hoy mismo. Pregunta por la promoción especial que tenemos para ti. Maternal, Kinder, Primaria, Paseo del Porvenir 402, Santa Imelda. Teléfono 449-962-4343, incorporado al IEA. Centro Educativo Steiner. Acompáñenos hasta Janitzio, Michoacán. Mari Carmen Romo y su equipo de colaboradores recorrerán el lago de Pátzcuaro junto con pescadores de red de mariposa. Caminarán por la cultural isla de Janitzio degustando comida típica michoacana. ¡Sí, pues! Vea el programa especial que tenemos para usted el sábado 4 de noviembre a las 10 de la mañana. Solo por BITV. Patrocinado por Universidad Autónoma de Aguascalientes, Celumen Proferre. Mujer Hispana Boutique. Moda para todas. Para escribir lo que evoca mi memoria, decidí regresar. Volver al principio. Aquí y ahora. En la abrumadora inmensidad donde me encuentro. Reconozco el daño que te he causado. Esta es tu playa. Es reconfortante sentirlo.
Y a pesar de lo poco que puedo ofrecerte, no hay amor donde no hay vida. ¿Qué es lo que ahora tú arrojas? Para luchar contra ese daño me queda poco tiempo. Por eso he vuelto a ti. Y porque aquí está mi inspiración. El espacio en el que habitan mis recuerdos. Ahora vamos a tener más dinero en nuestra Afore. ¿Desde cuándo? Desde este año. Revísala. Y verás que entre la empresa, el gobierno y tú han aportado más de lo que imaginas. Empresarios y colaboradores, trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación. Más adelante por BITV. Buenos días, Aguascalientes. En el canal 102 y 900 de Gigacable. BITV Noticias. Regresamos con Patrulla 790. Los detalles de las historias policíacas, escúchalos solo aquí. Patrulla 790. A 6.43, en Grupo Salmar tenemos todo tipo de cristal, la mejor calidad al mejor precio. Además tenemos cristal cilindrado en muchos modelos y colores. 10% de descuento en mostrador, servicio, calidad y precio. Grupo Salmar y Guardian Glass. Siglo XXI en la colonia El Riego. Teléfonos 449-145-5977 y 449-972-5107. Las 6 de la mañana con 44 minutos. Continuamos con más información para... ¿Ya es el último bloque, licenciado? ¿No? Tenemos que mandar a corte en un ratito más. Ah, ok, perfecto. Yo dije, ya se nos acabó el programa muy rápido. Se me está yendo como agua entre las manos. Le informo rápidamente. Esto que va a escuchar usted es una... triste, triste situación que se escribió en Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Este fin de semana, dos niños fueron objeto de un robo con violencia. Nada menos hace unos instantes estábamos hablando de una jovencita de 15 años que, atendiendo un negocio, fue víctima de un asalto. Y ahora va a escuchar a usted a dos menores. Uno tiene 12 años. ¡12 años! Y el otro tiene 13, son niños. Sí, yo sé que ya entrados en adolescencia y demás, pero el cuerpo es de niños, son niños. Y fueron asaltados, así como lo escuchas. Ya saben lo que es ser víctima de un robo con violencia. El video que vamos a reproducir en unos segundos más viene acompañado de un texto. Quien difundió el video, que entiendo que son familiares directos de estos pequeños, compartieron el video junto con el texto que le voy a dar lectura. Y dice lo siguiente. Hola, buenas tardes. No sé cómo empezar, pero necesito sacar la impotencia que tengo. El día de ayer asaltaron a mi hijo de 13 años y a su amigo de 12. Estábamos conviviendo, como la mayoría de las personas lo hacen, por el Santo San Judas. Vivimos en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sector Natura, circuito Talio. Usualmente estamos atentos de los niños y tenemos un grupo vecinal, pero aún así sucedió. Mi frustración es que desgraciadamente no se detienen con los niños. No hablamos a la patrulla porque dimos vueltas y fue imposible. Saltaron la malla y se fueron en moto. Solo comparto este video por si puede ser noticia. Y los demás, tengan cuidado, los niños sí quedaron muy traumados. Sé que no se puede hacer nada y no culpo a la policía, solo necesitaba contarlo. Vamos a reproducir el video, mire, para quien lo siguen a través de la radio, en imagen no ofrece absolutamente nada. Se ve que están
dos niños sentados en una banca, los están grabando sin que se les observe el rostro, prácticamente del cuello hacia abajo. Lo importante del video es lo que tienen que platicar los niños. Y esto es lo que ellos dicen. Bueno, hola. Yo tengo 12 años y pues hace un momento pues, nos acaban de asaltar porque íbamos a ir a la tienda y pasaron dos muchachos y se nos empezaron a quedar viendo. Y íbamos llegando a la tienda, estaba cerrado, nos íbamos regresando y llegaron los otros dos señores, los mismos señores que pasaron al principio. Y primero nos dijeron, preguntaron que dónde estaba tal calle y ya les habíamos dicho los nombres. Y pues sacaron un pico acá como un tipo navaja y nos empezaron a amenazar que si no les dábamos el dinero nos iban a picar. Tengo 13 años y yo fui al que le quitaron el dinero. Me querían quitar el celular, pero les dije que si me dejaban sacar el chip y me dijeron que no, que sin así sin problemas ni nada, así que lo diera luego. Y yo les dije, traigo la cartera, traigo 200 pesos, bueno, traía más. Y me la quitaron, se brincaron la malla y se salieron. Fue aquí en Natura. Ah, me arrimaron el pico en la panza y casi por no darles nada, qué tal que si me picaban. Imagínense ya para que los menores estén viviendo esto, que estén pensando en una situación así, pensar en, no, es que pues tengo que darlo porque si no me van a picar a esos niveles, de ese tamaño. Ya los niños ya tienen que saber cómo reaccionar ante una situación de violencia de esa naturaleza en Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Las 6:49 PM. Los detalles de las historias policíacas, escúchalos solo aquí. Patrulla 790. Ya volvemos con Patrulla 790. ¿Sabías que Mía estará operando por ciudadanos como tú y como yo, así como expertos en el tema hídrico para que tú y tu familia puedan recibir un mejor servicio del agua? Con abasto suficiente, continuidad, cobertura, calidad y tarifas justas. Recuerda, ahora el agua es tuya, Mía y de todas y todos. ¿Se te acabó el gas? Llama a Central de Gas, 449-912-2222. Servicio estacionario, cilindro o carburación. Central de Gas cubre todo el estado de Aguascalientes y Altos de Jalisco. Marca al 449-912-2222 y Central de Gas te lleva tu gas inmediatamente. Central de Gas, el mejor servicio al más bajo costo. Queremos ser esos líderes innovadores con excelencia académica. En Universidad Santa Fe encontrarás todo lo necesario para tu preparación y formación profesional. Contamos con una gran variedad en oferta educativa. Solicita información al 449-111-0460. Y recuerda que en Universidad de Santa Fe somos imparables. Ahora en Aguascalientes, el agua es mía. A partir del 22 de octubre, solo pagaremos lo justo por el agua que llega a nuestras casas. Mejorará el servicio y estarán personas capacitadas que nos escuchen, entiendan y atiendan. Recuerda que ahora el agua es tuya, mía y de todas y todos. Los mejores programas de Aguascalientes los encuentras aquí. VTV Noticias. Thank you.
mejores programas de Aguascalientes los encuentras aquí. VTV Noticias. Regresamos con Patrulla 790. Los detalles de las historias policíacas, escúchalos solo aquí. Patrulla 790. A 6:53 a.m, Sara Álvarez, la voz confiable en el clima, le informa a usted. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para hoy en Aguascalientes un día cálido, mayormente soleado y con probabilidad de lluvias moderadas durante la madrugada. Las primeras horas de la mañana se registra una buena calidad del aire aceptable con riesgo moderado. Y nuestro compañero Toño Vázquez me acaba de compartir, creo que a él ya le pasó, alguna vez lo infraccionaron por ir hablando por teléfono celular, dice que la multa cuesta $2,074. Si te infraccionan por ir hablando por teléfono celular mientras conduces, tendrás que pagar una multa de $2,074, la llamada más cara de tu vida. Ni una llamada internacional te cuesta eso, ¿eh? Y acá, si te detecta un policía hablando por teléfono celular mientras conduces tu vehículo, tendrás que pagar una multa, una infracción de $2,074. Digo, para quien nos preguntaba cuánto costaban las infracciones, cuánto era de una infracción así. Las 6:54. Ya para concluir con nuestro espacio de información, le comento rápidamente lo que sucedió en el famosísimo paso a desnivel de Avenida Aguascalientes y Salvador Quesada Limón. Un hombre que sufría los efectos de las bebidas embriagantes protagonizó un muy aparatoso choque en el citado paso a desnivel la madrugada del día de ayer. De hecho, nos enteramos por nuestros radioescuchas, ¿eh? A las 4:10 a.m. fue cuando sucedió el percance. Resulta que Eduardo viajaba a bordo de un vehículo sedán Nissan color rojo modelo 2007, placas de Aguascalientes. Lo hacía sobre Segundo Anillo en sentido de circulación de norte a sur. Pasa frente al Panteón Jardines Eternos y metros adelante es donde tienes que decidir. A la izquierda es el paso a desnivel. A la derecha, la lateral que te conecta a Quesada Limón en la colonia Curtidores. Él tomó la decisión de ingresar al paso a desnivel, pero lo hizo de una manera tal que perdió el control del volante porque iba a gran velocidad y además iba alcoholizado, perdió el control del volante, se proyectó contra el camellón central, impactó 3 de los macetones que están instalados en ese sitio y rebotó posteriormente a la derecha para incrustarse finalmente contra el muro de contención. Algunos automovilistas que se dieron cuenta de lo que pasó reportaron de inmediato a los servicios de emergencia, provocando la movilización de policías municipales, policías viales. Llegaron también los paramédicos, quienes confirmaron que Eduardo no presentaba lesiones que ameritaran traslado a algún hospital. Lo que sí que mencionaron que apestaba horrores a alcohol. Mandaron llamar a los del operativo de alcoholimetría, le hicieron una prueba de alcoholimetría a Eduardo y dio positivo para estado de ebriedad. Fue arrestado y puesto a disposición del juez municipal en el complejo de seguridad pública, en donde tendrá que quedarse 36 horas o pagar una multa, pero antes de eso se le tenía que bajar la borrachera y créame, ahí adentro no te sirven menudo. Así es que no sé si todavía sigue ahí o ya pagó o se va a chutar las 36 horas. Pero otro que se accidenta en el paso a desnivel de Aguascalientes y Quesada Limón. Las 6:57 a.m, se queda usted en Buenos Días, Aguascalientes, con Rocío Gutiérrez. A las 4:00 p.m, yo le espero con toda la información policíaca, lo que se genere a partir de este momento.
Yo soy Juan Luis Díaz. Gracias. Que tenga un excelente inicio de semana. Presenciales, clases en línea, maestros certificados y un método que logra que en tan solo 4 meses estés sosteniendo una conversación y en 12 meses seas una persona bilingüe. Avanzar por el camino trazado o elegir nuestro destino es una decisión que depende de nosotros. Atreverse a emprender ese viaje sin importar la distancia, a tomar nuevas rutas, a desafiar los límites. Atreverse a ser libre y dejar atrás todo aquello que nos impide crecer. No importan los muros, las adversidades, las montañas o la lluvia. Y sin importar qué tan riesgoso o áspero sea el camino, o qué tan lejana sea la meta, tener la certeza de que nunca se está solo. Siempre nos cruzaremos con personas que nos darán esperanzas y nuevas fortalezas para no rendirnos, porque ellos buscarán lo mismo. Y sin importar el tiempo que tardemos en llegar, nunca perder de vista el destino. Llantas del Agua, no importa el camino. En el canal 102 y 900 de Gigacable, VTV Noticias. Estás viendo VTV Noticias. Aguascalientes, estas son las noticias más importantes. Aumenta 48 el número de muertos tras el paso de Otis por Guerrero. Oposición critica ausencia del Fonden ante desastres naturales. Pide Leo Montañez no alarmarse ante los primeros recibos de MIA. No costará 20 pesos el día, afirma. ¿Cómo tramitar un contrato con MIA? Le diremos aquí los requisitos. Preocupado Elisea por el rápido crecimiento de casos de dengue. Hasta finales de 2024 se integrarán los camiones articulados en Aguascalientes. Rehabilitación de tercer anillo no se ha visto afectado por paso de transporte pesado, pero sí por el calor. Una razón de ideología no es suficiente para frenar su distribución de libros, dice Nora Rubalcaba. Ni servidores públicos ni magistrados aprueban convocatoria para candidatos independientes en 2024. Y venden pan de muerto hasta en 100 pesos, le diremos dónde. En la policía de Juan Luis. Detienen. Muere migrante menor de edad embestido por el tren en el municipio de Cocío. El asaltante de la papelería en Real del Sol y la farmacia de La Chona ya está en el Cerezo, aquí en Aguascalientes. Conflicto entre vecinos en paseos de la Providencia termina con un lesionado a balazos. Y dos sujetos armados con una navaja asaltaron a dos niños de 12 y 13 años en Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Y en los deportes, Emiliano Jiménez. Rocío, muy buenos días. Más adelante les contaré los resultados del Maratón Aguascalientes. Además, en información de la Fórmula 1, Checo Pérez fracasa en el Gran Premio de México. Radio BI presenta Buenos Días Aguascalientes.
Un gran grupo de profesionales de la comunicación lleva a usted las noticias más importantes. En este momento se conectan Radio BI 88.7 FM, BI TV, Canal 102 de Gigacable, y en Facebook, YouTube y BINoticias.com. Buenos días, Aguascalientes, el informativo que dice la verdad. Conduce Rocío Gutiérrez. Quien les saluda con el gusto de siempre, iniciando con información importante, información que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Acapulco, Guerrero. Habíamos estado pues dándole seguimiento sobre todo a las cifras de gobierno federal respecto a los desaparecidos, respecto a los fallecidos. El tema de los damnificados todavía se sigue haciendo pues un padrón de damnificados. Están contabilizando a todas estas personas. La realidad es que todavía no se alcanza a tener a todas estas personas en situación pues crítica, por supuesto. Pero lo que sí, ya al menos ayer el gobierno del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, la gobernadora, habló primero con el presidente, había hablado de 43, luego incrementó el número de fallecidos a 48. 48 fallecidos por el huracán Otis. El gobierno de México actualizó esta cifra de muertos por el paso del huracán en el estado de Guerrero a 48. También entre estos están 36 desaparecidos, o entre pues, las personas que en estos momentos no se sabe absolutamente nada, 36 desaparecidos. Trascendió que al menos 10 personas extranjeras siguen sin ser localizadas. Esto según información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Son 48 personas fallecidas, 43 en Acapulco de Juárez y 5 en Coyuca de Benítez, así lo señala el reporte federal. En tanto, la lista sobre las personas sin localizar no ha sido definida de manera precisa por las autoridades. El informe de víctimas ha sido lento, dado que las autoridades no han llegado a todas las zonas afectadas. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se logró encontrar en Acapulco al total de las personas que reportaron de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Japón, Perú y Suiza, dando un total de 187 personas que eran buscadas. Todas han sido localizadas y trasladadas de la zona afectada, sumando otras 76 personas encontradas de diferentes naciones y del propio país. Da un total de 263 personas localizadas con éxito, pero todavía pues faltan. De acuerdo a los testimonios, la zona hotelera fue una de las más afectadas. Conforme al reporte del gobierno, el 80% del sector presenta algún tipo de daño. Hay un aproximado de 600 hoteles y condominios afectados. O sea, hay muchas personas que, bueno, si usted revisa, por ejemplo, han comenzado ya a dar sus testimonios y los han estado compartiendo en redes, porque hay una gran molestia, pero más que molestia, desesperación. Desesperación, uno, por el tema de la lenta distribución de los apoyos. Muchos de ellos no tienen ni para comer. Ya saquearon todas las tiendas y ahora han comenzado a saquear también las propias gasolineras. O sea, imagínense, ya sin combustible, escasea el combustible. La poca que hay, la saquean. Y ahora han comenzado a saquear las casas. O sea, la desesperación de la gente de no tener nada que comer ha comenzado ya a que pues estas personas entren a otras casas y se roben lo poquito que tienen otras familias. Esto es lo que han señalado, escuche. Cositas con marisco, cecina, así. ¿Y ahorita cómo es? Señor, no lloro porque, diría la palabra, porque me aguanto, pero todos perdimos todo, todos perdimos. Todo. Perdieron todos, empezar de cero. Sí, fue empezar de cero. ¿Y apoyos no ha habido? Ni un apoyo me han dado. Yo soy una puertola. No tengo que irme. A través de Nueva Cuenta me regala su nombre. Miguel González Méndez, de Bellavista. Miguel, platícanos un poquito de la situación de la que han estado pasando. Mire, es una situación muy crítica la que estamos llevando ahorita aquí en el puerto de Acapulco. Es necesario que Evelyn Salgado, la gobernadora del estado, se ponga las pilas. Es necesario que el presidente de la República, así como ha sido una persona que ha estado con el pueblo, regrese con el pueblo, puesto que el pueblo ahorita necesita de ellos. Una de las cosas muy importantes es de que las personas que necesitan atención médica no la tienen, como las personas que necesitan hemodializarse.
Nosotros ahí en Bellavista tenemos una clínica de hemodiálisis, la cual está cerrada, que mucha gente está llegando y no tiene la atención. Nos tocó anoche que una persona que ya venía muy mala necesitaba una bolsa para poder hemodializar a su paciente. Afortunadamente un amigo que su papá tiene bolsas para hemodializar le otorgó una, pero nada más para 6 horas. ¿Qué va a hacer después de 6 horas esa persona? Necesitamos agua, necesitamos de alguna manera nosotros comunicarnos con nuestros familiares. Hay personas que tienen días que no se pueden comunicar con ellas. El gobierno puede meter unas plantas de luz. ¿Por qué? Porque ya hay saqueos en las colonias, puede montar vigilancia con el ejército, con la marina, y no lo ha hecho. Entonces nosotros estamos pidiendo la ayuda urgentemente. De alguna forma, nosotros ya estamos en Bellavista, ya estamos organizados, estamos quemando la basura poco a poco, con molestia de algunos vecinos, pero lo estamos haciendo. Nosotros ya limpiamos nuestras cuadras. Entonces, el gobierno federal, el gobierno estatal, que haga lo suyo, porque nosotros estamos organizados, que se organicen ellos también. Son 5 días sin luz, agua, teléfono, energía eléctrica. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo le están haciendo para sobrevivir? Hay personas que tienen un teléfono satelital y son las que nos están asistiendo, nos están ayudando, pero es demasiado. Ahora sí que la afluencia de las personas que necesitan mandar información y el teléfono se acaba la energía, entonces tenemos que conectarlo a un carro para que pueda cargar. El gobierno puede traer una planta de luz por colonia y puede poner un módem, ¿para qué? Para que haya señal, pero se están tardando. O sea, está tan fácil que lo que pueden hacer tan fácil ellos no lo hacen. Volteen a ver a la población, volteenos a ver, porque nosotros sí lo necesitamos, pero más los niños y la gente de la tercera edad, la gente adulta. Como estos cientos y cientos de testimonios, hay otros más en donde pues ya están en su desesperación, pues ya está gritando con groserías tanto a la gobernadora, al presidente, incluso a la gente, pidiéndole que lleven pues las propias despensas porque están muy lentas. Entonces dicen, quienes quieran vengan. Y de hecho el día de ayer el propio gobierno federal desmintió que la Guardia Nacional les estuviera prohibiendo a cualquier asociación, a cualquier persona que quisiera entrar y entregar despensas, porque esto había sido una queja, que los estaban deteniendo, que la Guardia Nacional les decía, nosotros lo vamos a entregar, entonces se lo tenían que entregar a la Guardia Nacional. Y lo entendíamos sobre todo por la parte en donde ya hay esta desesperación, hay saqueos. Vimos, por ejemplo, cómo un camión proveedor de una de estas grandes cadenas de supermercados pues fue también, ahora sí que asaltado por parte de todos los pobladores en esta desesperación. Pero en este caso lo que señala la propia federación es quienes quieran entrar lo pueden hacer. El tema es ayudar, el tema es llevar todo este apoyo que de verdad lo necesitan de forma urgente. O sea, lo que está viviendo apenas es el comienzo. Catastrófico todo. Se quedaron literalmente de cero, sin nada, o sea, sin paso. Apenas están comenzando a habilitar algunas calles, pero sigue un Acapulco destrozado, lleno de escombros, gente que no tiene comida. Se viralizaron mucho estas imágenes de una mujer policía que ayudó a una madre porque no tenía leche, o sea, la madre le daba leche de fórmula. Y tenía ya casi 48 horas que no comía su bebecito porque no hay leche de fórmula. Y entonces la policía, que es una madre que también está amamantando a su hijo, pues le dice, présteme a su hijo, le voy a dar de comer. Estas son imágenes que incluso las han compartido pues los propios gobiernos y demás como para abordar el tema de la humanidad que sí hay en nuestro país, que sí hay en las autoridades y, bueno, para quienes quieran y estén en la posibilidad. Hoy la Universidad Autónoma de Aguascalientes nos hace llegar que van a extender los días hasta el 1 de noviembre para todos aquellos que quieran ayudar. Ellos iban a terminar ya este fin de semana y ahora, bueno, pues están extendiendo estos días para recibir ayuda en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el centro de acopio. Se estará recibiendo hasta el 1 de noviembre. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Principalmente agua embotellada, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, toalla sanitaria, jabón, pañales, papel higiénico, leche en polvo, principalmente para bebés, como ya he escuchado. O sea, hay bebés que no tienen
leche de fórmula, imagínese. Y son bebés que pues es lo único que comen, no comen alimentos sólidos porque son muy pequeñitos. Kit de primeros auxilios, y lo que están pidiendo es que no lleven ropa. No estamos todavía en el momento de ropa, sino que lo que urge es obviamente un tema de alimentos y otros artículos de primera necesidad. 7:12, y bueno, acá la oposición está criticando esa ausencia del Fonden y el que señalen cuáles son los fondos que se van a invertir y dónde se están invirtiendo, si ya empezaron o no. Escuche. Con el paso del huracán Otis por la costa del Pacífico, y el cual ha dejado por lo menos 39 personas fallecidas y más de 220,000 viviendas afectadas, desde el PRI Aguascalientes cuestionan la forma en que el gobierno federal intervendrá en Guerrero y con qué recursos, ya que eliminaron el Fondo de Desastres Naturales. Así menciona Enrique Flores, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la entidad. Vuelve a decir que no hay problema porque no existe un fondo para atender los desastres naturales. Que habrá recursos, más que no ha dicho de dónde, cuándo y cómo. Ha dicho repetidamente que eliminaron los programas, en este caso el Fonden, porque era una caja chica para la corrupción, que los gobernadores y los diputados hicieran negocio. Además, Flores comenta que debido a las características geográficas que tiene el país, es recurrente que se susciten desastres naturales como huracanes o terremotos, por lo que añade, es una irresponsabilidad no destinar recursos para algo que es inevitable. Sabemos que todos los años, lamentablemente o necesariamente, según se quiera ver, vamos a tener fenómenos meteorológicos. ¿Qué decir de los terremotos? Que también estamos en la franja telúrica y es una previsión necesaria. Por eso le hablamos de irresponsabilidades el que no se asigne recursos para atender algo que sabemos va a ser necesario atender. No nos queda más que como mexicanos, como siempre, con solidaridad, atender lo que no atiende quien está obligado, el gobierno de la República. Jessica de Loera, BI Noticias. 7:14, permítame hacer una breve pausa. Antes escuchamos el pronóstico del tiempo con Sara Álvarez, a quien saludo con gusto. Sara, buenos días, adelante. Centros de Servicio LTH, los especialistas en baterías, presenta el pronóstico del tiempo. Rocío, ¿qué tal? Buenos días. También un gusto saludarte a ti y a los seguidores de BI Noticias, como siempre con el deseo de que tengamos una buena semana. Vamos a comenzar con información del aeropuerto de Aguascalientes, donde todos los vuelos están en tiempo. Y en el clima tenemos una nueva tormenta tropical, se llama Pilar, y estará ocasionando lluvias torrenciales en Chiapas e intensas en Oaxaca. En estos estados se pide estar atentos a las indicaciones de Protección Civil por la posible evolución de esta tormenta tropical. Mientras tanto, ya hay pronóstico de caída de nieve o aguanieve en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Esto es por el ingreso de una masa de aire ártico. En Aguascalientes tendremos hoy un día caluroso, soleado, con probabilidad de lluvias, pero ya hasta la madrugada. Una temperatura máxima de 25 y una mínima de 12 en Aguascalientes. Esta mañana estamos registrando una calidad del aire aceptable con riesgo moderado y el índice de rayos ultravioleta alcanzará niveles muy altos. Para mañana martes sí hay una alta probabilidad de lluvias y el miércoles disminuye el pronóstico. Martes con una máxima de 25 y una mínima de 9, y el miércoles 22 grados como máxima y 7 como mínima. Para las ciudades vecinas, Zacatecas espera lluvias fuertes, con vientos intensos y hasta tolvaneras, una máxima de 21 grados y una mínima de 7. No hay pronóstico de lluvias para León, con un día mayormente soleado, despejado, una máxima de 27 y la mínima de 9. En Guadalajara amanecieron con una buena calidad del aire y hoy esperan formación de tormentas eléctricas por la tarde, registrando 28 grados como máxima y una mínima de 15. Si va a viajar a Puerto Vallarta, tome en cuenta que a partir de las 3 de la tarde no dejará de llover hasta la madrugada, con una máxima de 31 grados y una mínima de 24. La ciudad de San Luis Potosí espera lluvias muy fuertes, incluso con el riesgo de inundaciones y deslaves, una máxima de 23 grados y una mínima de 10. La Ciudad de México amaneció con bancos de niebla y neblina, pero el cielo será despejando sin pronóstico de lluvias, una máxima de 24 grados y una mínima de 10. Si es de los afortunados que se dirigen a Cancún, se encontrará que ha estado lloviendo desde las primeras horas de la mañana y esperan precipitaciones a lo largo del día, con una máxima de 30 grados y una mínima de 22.
Al norte, tanto en Tijuana como en Los Ángeles, tendrán días soleados, despejados, sin lluvias, pero con temperaturas frescas. Tijuana, una máxima de 27 y una mínima de 13. Y Los Ángeles, 28 grados como máxima y 12 como mínima. Chicago, un día muy frío, incluso ya empiezan las nevadas. Hoy también hay advertencia por los fuertes vientos en Chicago, una máxima de 5 y una mínima de menos 2. Dallas también un día frío, parcialmente nublado y sin lluvias, una máxima de 10 y una mínima de 1. Houston también un día muy, muy nublado, frío y con advertencia por los fuertes vientos, una máxima de 9 y una mínima de 8. Y regresamos a México para finalizar en Monterrey, donde ya tienen que empezar a sacar las chamarras. Hoy esperan un día muy frío, una máxima de 10 y una mínima de 7, sin pronóstico de precipitaciones. Rocío, audiencia, es el pronóstico del tiempo. Que tengan un excelente inicio de semana. Sara Álvarez, BEI Noticias. Comprar tu batería en los centros de servicio LTH es cuidar el planeta. Al darnos tu batería usada, ayudas a que reciclemos más de 7 millones de ellas. Además, durante nuestro proceso de reciclaje, optimizamos energía y reducimos gases de efecto invernadero. Adquiere tu batería en los más de 450 centros de servicio LTH. Centros de servicio LTH, los especialistas en baterías, presentó el pronóstico del tiempo. De buenos. Ya volvemos con Buenos Días Aguascalientes de las 7. Muchos cursos de inglés, pero ¿realmente efectivos? Mejor conoce a LinguaTec, el método 3 en 1 que te hará hablar, pensar y expresarte con fluidez en inglés. ¡Inscríbete! Personaliza tu curso y comprueba que LinguaTec sigue funciona. ¿Se te acabó el gas? Llama a Central de Gas, 449-912-2222. Servicio estacionario, cilindro o carburación. Central de Gas cubre todo el estado de Aguascalientes y Altos de Jalisco. Marca al 449-912-2222 y Central de Gas te lleva tu gas inmediatamente. Central de Gas, el mejor servicio al más bajo costo. En una vida llena de decisiones, decide con certeza y seguridad. Decide marcar la diferencia con detalles. Decide la mejor tecnología. Decide comodidad, potencia y garantía de calidad. Decide Jack. Decide 6-7. Jack, start now. Todo me recuerda a ella. Son todos los momentos que pasamos con ella. Cuando contaba sus chistes, su risa tan contagiosa. Todos éramos juntas, siempre estábamos juntas. De que siempre yo y ella nos sentábamos en el sillón a ver películas de terror y así. Le gustaba mucho bailar. Me acuerdo cuando ella me llevaba a la escuela, a veces que me trataba mucho, me regañaba y así. Siempre me confiaba todo a mí. Ella en mi vida fue parte fundamental. Era una mujer muy alegre. Todos esos momentos son los que se quedan grabados. Ellos nunca se van porque siempre están presentes y están vivos en nuestros corazones. Hoy en la receta de la casa haremos una carne de res con papas.
Así que los esperamos a las 12 del día por VIITV. Estás viendo VIITV Noticias. Regresamos con Buenos Días Aguascalientes de las 7. Con 23 minutos, continuamos con más de la información. Hay muchos cuestionamientos y mucha preocupación por parte de la ciudadanía respecto a cuánto nos va a comenzar a costar el recibo de agua ahora con Mía. Sobre todo porque a quienes ya les ha comenzado a llegar, hay muchas personas que les llegó el consumo de un solo día por 20 pesos. Y entonces, 20 o 23 pesos. Hacen la cuenta. Y entonces termina que vamos a pagar más de 600 pesos al mes, cuando muchos dicen, mi recibo era de 250 pesos, mi recibo era de menos de 300 y ahora va a pagar el doble. O sea, ¿de qué se trata? Bueno, pues se le cuestionó esto al presidente municipal y esto fue lo que respondió. Pide Leo Montañez no alarmarse ante recibos de Mía. El agua dejó de ser un negocio, afirma. Por única ocasión, Mía está emitiendo estados de cuenta por pocos días de servicio, con costos menores incluso a los 10 pesos. Y sin embargo, explica el presidente municipal, Leonardo Montañez, el próximo mes los ciudadanos recibirán, en sus domicilios, otro por los 30 días que transcurrieron. Decirles que el agua dejó de ser un negocio, decirles que deja de ser una concesión la que opera el servicio de agua, que deja de ser una empresa la que opera el servicio de agua, que el municipio se hace cargo a través de un organismo ciudadano, totalmente. No significa que los 20 pesos de un día... El primer recibo que les está llegando es un promedio de tres últimas lecturas que se hicieron. Nuestros lecturistas estuvieron realizando desde meses anteriores lecturas. Entonces, es una estimación. Cuando ya se van a dar cuenta exactamente pues, cuál es su consumo, pues va a ser justamente ya después cuando les facturen un mes completo. Ahorita tuvimos que hacerlo de esa manera, porque si no empezábamos nosotros a facturar desde el primer día... Diario se emiten 16 mil boletas, 16 mil domicilios. Hubiera sido imposible al mes entregar 340 mil, que son las 340 mil cuentas de todo el municipio. Entonces, decirles, hay quienes sí les salió 20 pesos, hay quienes les salieron 9 pesos de dos días. No significa que no pueda haber algún error, así se los digo. Todo sistema, todo software, cuando lo implementas por primera vez, desde luego que hay errores. Menciona que hasta el próximo estado de cuenta los usuarios podrán estimar la cantidad de agua que realmente consumen al mes, aunque las tarifas seguirán siendo las mismas que se tuvieron con Veolia. Puede ser que cuando les llegue ya el mes completo, entonces ya van a saber exactamente cuánto es la estimación en base a los metros cúbicos que consumen. Okay. Entonces, no alarmarnos. Están las oficinas de Mía, hay 9-10 oficinas de Mía, pueden acudir a aclarar o esperar el siguiente recibo. También asegura que los recibos se recibirán en los hogares, por lo que no hay necesidad de buscarlos en las oficinas. Dulce Rodríguez, VI Noticias. Sí, para todos los que preguntaban, ¿dónde está mi recibo? Y si no lo recibí, o sea, ¿qué tal que no lo pago a tiempo y entonces me van a cobrar recargos? ¿Dónde voy a pedirlo? Si no le ha llegado, no le ha llegado. Hay que esperar a que llegue este recibo. No a todos les va a llegar igual. Seguramente algunos
de sus conocidos ya les llegó, a usted no, seguramente le llegue hasta el próximo mes. O sea, lo van a ir, como ya escuchaba, lo van a ir emitiendo por partes porque no pueden emitir todas las cuentas al mismo tiempo, o sea, no hay capacidad para hacer eso, entonces van por partes. También están buscando muchos tramitar su contrato con MIA. Evidentemente les habían cortado el agua, ya no tenían un contrato con Veolia o son nuevas cuentas. Bueno, aquí le decimos los requisitos. ¿Cómo tramitar un contrato con MIA? Estos son los requisitos. Pese a que no es obligatorio tener un contrato con el nuevo organismo para seguir contando con el servicio, dado que en el Congreso del Estado se aprobó un decreto que dicta que quienes ya gozaban del servicio continuarán con el mismo, sin necesidad de celebrar nuevos contratos, quienes lo deseen sí pueden pedir el documento. Para ello, los requisitos son copia del INE, copia del predial o escrituras, un croquis con las cuatro calles colindantes y el número oficial del predio, que se puede solicitar en el CAM municipal. Para tramitar el contrato, se puede acudir a cualquier centro de atención MIA o alguna de las 16 delegaciones urbanas y rurales. El contrato, el cual ha sido publicado en el periódico oficial del Estado, establece cláusulas como las siguientes. Respecto a la suspensión del servicio, se enuncia que MIA podrá suspenderlo cuando el usuario del servicio distinto al doméstico no pague dos recibos consecutivos o cuando el usuario de servicio doméstico no pague tres recibos consecutivos. También menciona respecto a los pagos extemporáneos que se podrán causar recargos mensuales sobre las cantidades actualizadas, de conformidad con lo previsto en las disposiciones fiscales. Y respecto a los costos de reparaciones o modificaciones solicitadas por el usuario, se menciona que serán cargados a la cuenta del usuario y se deberán reflejar en el siguiente estado de cuenta que corresponda. Dulce Rodríguez, BI Noticias. Siete con 28 minutos, bueno, pues ahí lo tiene. Para que usted lo tome en cuenta también, y lo hemos estado señalando, porque nos siguen preguntando y veo las preguntas que nos están llegando, dice, pero es que yo ya tengo dos recibos, tengo el recibo de MIA y tengo el recibo de Veolia. A Veolia le tiene que pagar sí o sí. O sea, eso que le está llegando de Veolia no es el consumo a partir del 22, aunque le haya llegado después el recibo. Es un consumo que se hizo hasta antes del día 22. Si fue en septiembre, si fue nada más en octubre, el hecho es que ese servicio sí se lo dio Veolia. Entonces, sí se lo tiene que pagar. Sí, sí se tiene que pagar. Y ya el nuevo que es de MIA, ese se lo tiene que pagar a MIA, pero ese es a partir del 22 de octubre. O sea, si son uno, dos días, cinco días y ya le llegaron siete, no sé cuál recibo ya le haya llegado más de siete días o más de cinco días, pero eso ya es aparte. Pero a Veolia sí o sí se le tiene que pagar y le recomiendo que lo haga porque ellos advirtieron que iban a irse pues, por las vías legales. Entonces ya usted está teniendo una deuda con un particular y ya sabe, podrían irse hasta tribunales y demás, hacer todo esto mucho más caro de lo que podría hacer si se le paga nada más pues, el servicio que ellos otorgaron. 7:30, una pausa y ya volvemos. Ya volvemos con Buenos Días Aguascalientes de las 7. Si de agro se trata, la solución está en Curoda. Encuentra tanques de almacenamiento, cisternas, tolvas, nodrizas y biodigestores. Visítanos y selecciona el producto para agro marca Rotoplas que necesitas. Para el agro, la solución está en Curoda. Amigos, les habla Juan Antonio de Labra para invitarlos a escuchar la transmisión en vivo de una corrida muy especial. El adiós de una leyenda, Pablo Hermoso de Mendoza, en el marco de las festividades de Calaveras. El famoso rejoneador navarro actuará al lado de Leo Valadez y Diego San Román con toros de la ganadería de Villa Carmela. La cita es este sábado 4 de noviembre a las 5 en punto de la tarde en Radio BI, en el 88.7 FM, donde los toros nos mueven.
acompáñenos hasta Janitzio, Michoacán. Mari Carmen Romo y su equipo de colaboradores recorrerán el lago de Pátzcuaro junto con pescadores de Red de Mariposa. Caminarán por la cultural isla de Janitzio degustando comida típica michoacana. ¡Sí, pues! Vea el programa especial que tenemos para usted el sábado 4 de noviembre a las 10 de la mañana. Solo por BITV. Patrocinado por Universidad Autónoma de Aguascalientes, Celumen Proferre. Mujer Hispana Boutique, moda para todas. Regresamos con Buenos Días Aguascalientes de las 7. Seguramente usted ya se dio cuenta porque cada vez son más las colonias que están teniendo casos. Hay una gran preocupación por parte del ICEA porque están creciendo muy rápidamente los casos de dengue. Incluso, lo abordamos el sábado pasado con el secretario de Salud, hay una escuela en donde hay una gran cantidad de niños que tienen dengue, que se tuvieron que ir a sus casas porque se sentían mal. Una de ellas, que de hecho en esta escuela justo es donde pues falleció la primera niña por dengue aquí en Aguascalientes. El primer fallecimiento es una niña por dengue que estaba justo en esa escuela. Estamos hablando de la escuela primaria Caritino Maldonado en el fraccionamiento Jesús Terán. Y ahí mismo también han estado reportando y nos llamaron los padres de familia para que lo reportáramos ante el gobierno estatal, que muchos niños pues habían sido picados por este mosco, que se fuera a fumigar la escuela. Lo que señalaba el propio secretario de Salud es que se ha ido a fumigar la zona, más no las escuelas. Entonces lo iban a analizar porque también esta fumigación es un riesgo, o sea, es tóxica y sobre todo para los niños. Pero el hecho es que hay niños que ya no están yendo a la escuela justo por esto. Tienen fiebres constantes, dolores musculares, malestar general, el tema de los ojos también, esa presión interna dentro de los ojos, que también es uno de los síntomas, entre otros. Y hay más de 2 decenas de personas hospitalizadas también por esto. Y el tema aquí es que a los niños a veces pues les da fiebre y uno cree que es algo normal, algo pasajero, y entonces cuando llegan es bastante tarde. Pero hay una preocupación porque está creciendo ya de manera muy rápida, escuche. Reconoce el secretario de Salud Estatal, Rubén Galaviz Tristán, que si bien se tienen registros de dengue autóctono en diferentes puntos del estado, es el fraccionamiento Gómez Portugal, al oriente de la capital, donde mayor incidencia de contagios se ha tenido, por lo que se han intensificado las labores de nebulización contra el mosquito transmisor. Hay ahorita 1,800 hectáreas que ya se cubrieron, sobre todo en la zona de mayor riesgo, que es la Gómez Portugal. Aquí hemos encontrado la mayoría de los casos, y casos sobre todo en gente joven. El médico advierte que los piquetes en los que se propaga la infección se dan principalmente por la noche, ante lo que es importante tomar las medidas precautorias necesarias para evitar el contacto con el mosquito. Hay varios factores. La población a veces no se cuida. El piquete es fundamentalmente nocturno y muchas veces los muchachos no tienen la precaución de cubrirse y protegerse. El hecho de no traer mangas largas de ropa que te cuide también es un riesgo. La mayoría de los muchachos traen zonas de exposición de manera importante y esto puede aumentar el riesgo. Actualmente, Aguascalientes ya registra más de 200 casos de dengue autóctono. Y aunque la mayoría no han sido de gravedad, una menor ya perdió la vida por dicha enfermedad. Fernando Medrano, BI Noticias. Siete con 35 minutos, continuamos con más de la información. Oiga, esto por el tema del dengue, entonces para que lo tome en cuenta, más de 250 casos de dengue, está creciendo bastante rápido, tome sus precauciones. Y por otro lado, lo que también se abordó fue el tema de la movilidad, este transporte público urbano, ya no nada más con camiones urbanos, sino ahora con los camiones articulados o las famosas orugas. ¿Se acuerda que habían entrado? ¿Qué pasó con estas? Que sí iban a entrar. Ahorita ya no están funcionando, pero ¿hasta cuándo? Informa el Coordinador General de Movilidad, Ricardo Serrano, que para que los camiones articulados puedan entrar en funciones, primero es necesario que se rehabilite y se instale la infraestructura necesaria en Tercer Anillo, lo que se contempla sea hasta finales de 2024. El objetivo de la gobernadora es rehabilitar todo Tercer Anillo. Estamos ya listos para el proyecto que se llama Corredor Siglo XXI,
presentamos la propuesta en el mes de noviembre para que a través del Fondo Nacional de Infraestructura se genere un proyecto de 430 y tantos millones, con lo que tendríamos que ir adecuando la vialidad para ese tipo de vehículos. Y de ser así, en el 24, a finales de 24, tendríamos que tener los primeros dos vehículos articulados que ya estaban aquí, y tendría que ser uno por sentido. Por lo pronto, Serrano Rangel sostiene que se cuenta con los camiones convencionales brindando servicio para Tercer Anillo con frecuencias adecuadas dependiendo la demanda. Hoy por hoy, Tercer Anillo tiene 52 vehículos con una frecuencia de 7-8 minutos en horas de máxima demanda y de 9-10 minutos en horas de horas valle, pues, ¿no? Entonces, el proyecto va, es una reunión que ya tuve con la gobernadora, pero hay que esperar a que esté rehabilitada la vialidad, pero además ir adecuando, ir socializándolo con la gente. En su momento, los camiones articulados estuvieron operando un periodo de prueba en Segundo Anillo y trasladando gente durante la Feria de San Marcos del Foro de las Estrellas a la isla. Fernando Medrano, BI Noticias. 7:37, una pausa y ya volvemos. Ya volvemos con Buenos Días Aguascalientes de las 7. En MIA te escuchamos, entendemos y atendemos. Es por eso que seguiremos contando con el Fondo de Apoyo Social para Adultos Mayores, Pensionados y Personas con Discapacidad. Recuerda, ahora el agua es tuya. Mía y de todas y todos. Si eres abogado, médico, contador, maestro y te pasas horas leyendo y no te concentras, te da sueño, Sileo es tu solución. Hoy día vivimos en un mundo moderno, un mundo muy ágil, el cual también necesitamos un pensamiento ágil. Contáctanos y pregunta por nuestras becas. Este mes tenemos una promoción exclusiva que no te puedes perder. Agenda una prueba de manejo del auto de tus sueños en Nissan Torres Corso Norte y te regalamos un kilo de fajitas en la Cantina Colosio. Visítanos, Nissan Torres Corso Norte. En una vida llena de decisiones, decide con certeza y seguridad. Decide marcar la diferencia con detalles. Decide la mejor tecnología. Decide comodidad, potencia y garantía de calidad. Decide Jack. Decide 6-7. Jack, start now. Alimentarte bien es la mejor idea para ser más fuerte. Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Para que seas feliz toda la vida, únete al equipo de la alimentación saludable. Gobierno de México. Más adelante, Buenos Días Aguascalientes de las 8 de la mañana. Regresamos con Buenos Días Aguascalientes de las 7. Policiaca con Juan Luis Díaz. Y te saludo con mucho gusto, Juan Luis. Muy buenos días, adelante. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos para todos nuestros radioescuchas. Sin información policíaca, un menor de apenas 16 años de edad perdió la vida la noche del pasado sábado tras haber sido impactado por el tren
en un accidente que tuvo como escenario la comunidad de La Punta, que pertenece al municipio de Cocío. El menor fue identificado como Ángel Gabriel. Se sabe que era un migrante, Rocío, desconocemos procedente de qué país. Y ese dato fue proporcionado por un hondureño que viajaba junto con él, pero no hay ningún parentesco entre ellos dos. Los hechos, como te mencionaba, fueron reportados aproximadamente a las 11:30 de la noche del pasado sábado, cuando a través del 911 se informaba que una persona había sido atropellada por el tren. Llegaron policías municipales de Cocío, policías estatales y paramédicos de Licea. Estos últimos fueron los encargados de certificar que Ángel Gabriel presentaba una fractura de cráneo verdaderamente impactante y que además ya no tenía signos de vida, por lo que se resguardó el lugar mientras se notificaba a las autoridades ministeriales sobre el hallazgo de este cuerpo. Mientras arribaba el personal de ministerial y de periciales, las autoridades cuestionaron al hombre de nacionalidad hondureña para saber, bueno, qué es lo que había pasado. Refiere que pues en el trayecto, en su travesía desde Honduras hasta Estados Unidos, conoció precisamente a Ángel Gabriel, que tenía la misma intención, llegar a la Unión Americana, y que en su escala que hicieron ahí en la comunidad de La Punta, en el municipio de Cocío, hubo un momento en el que los dos estaban sentados en la vía del tren, como si fuera una especie de banca, batiente o algo por el estilo. Ahí estaban descansando cuando de pronto dice que se aproximaba el convoy y que los dos se levantaron, se incorporaron, pero en el caso de Ángel Gabriel se tardó más tiempo en hacerlo. Cuando logró ponerse en pie, él todavía estaba muy cerca de las vías y una estructura, alguna saliente de uno de los vagones, lo golpeó severamente en la cabeza y eso fue lo que lamentablemente le costó la vida a este menor de edad. En otra información, Rocío, te comento también que ya se encuentra en el Cerezo y a disposición de un juez el sujeto que a punta de pistola asaltara una papelería en Real del Sol y en donde encañonó de manera cobarde a una menor de apenas 15 años de edad, a la que despojó del dinero que en ese momento había en el establecimiento. Se trata de José de Jesús Salado Nolasco, quien fue detenido por la Policía Municipal de Encarnación de Díaz, porque después del asalto en Real del Sol, el sujeto se dio a la fuga a La Chona, y en su estancia en La Chona, el lunes de la semana pasada, hace exactamente 8 días, asaltó una farmacia que está en la zona centro de aquel municipio. Sin embargo, cuando se daba la fuga, debido a la hora y el lugar, que era la zona centro, pues muchas personas lo vieron corriendo, lo señalaron, la policía fue en su persecución y lo detuvieron cuando intentaba ingresar a la central camionera. Hay que destacar, Rocío, que los encargados de la farmacia decidieron que no iban a presentar denuncia en contra de este sujeto. La policía había logrado una detención, digamos, legal, porque había sido tras persecución ininterrumpida, le encontraron el arma de fuego y le encontraron también envoltorios de drogas. Es decir, tenían motivos para mantenerlo detenido, pero no sería por mucho tiempo, repito, porque los encargados de la farmacia no iban a presentar denuncia. Aguascalientes, mediante oficio de colaboración, pidió el apoyo de las autoridades para que lo mantuvieran guardado mientras iban por él ya mediante orden de aprehensión. Eso sucedió este domingo cuando el asaltante ya fue trasladado a Aguascalientes, ya fue ingresado al Cerezo y actualmente solamente está en espera de que se resuelva su situación legal. Ya para concluir, Rocío, ya que estamos hablando de asaltos y de menores de edad involucrados, imagínate de lo que estoy hablando. Resulta que el día de ayer, en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, mejor dicho, la noche del 28 de octubre, dos niños fueron objeto de un robo con violencia. Se trata de un menor de 12 años y otro más de 13. Los familiares de estos menores los grabaron para tener el testimonio de los dos y documentar qué fue lo que sucedió en ese fraccionamiento, en donde, repito, pues ya los asaltantes ya no miden consecuencias, con todo y que eran niños, los amagaron con arma blanca, como ellos mismos relatan en esta entrevista que le hicieron sus propios familiares. Bueno, hola, yo tengo 12 años y pues hace un momento pues nos acaban de asaltar porque íbamos a ir a la tienda y pasaron dos muchachos y se nos empezaron a quedar viendo. Y íbamos llegando a la tienda, estaba cerrado, nos íbamos regresando y llegaron los otros dos señores, los mismos señores que pasaron al principio,
y primero nos dijeron, preguntaron que dónde estaba tal calle y ya les habíamos dicho los nombres y pues sacaron un pico acá como un tipo navaja y nos empezaron a amenazar que si no les dábamos el dinero nos iban a picar. Tengo 13 años y yo fui al que le quitaron el dinero. Me querían quitar el celular, pero les dije que si me dejaban sacar el chip y me dijeron que no, que sin así sin problemas ni nada, así que lo dieran luego y yo les dije traigo la cartera, traigo 200 pesos, bueno traía más y me la quitaron, se brincaron la malla y se salieron. Fue aquí en Natura. Ah, me arrimaron el pico en la panza y casi por no darles nada, ¿qué tal que si me picaban? Imagínate, Rocío, en este bloque, una menor de 15 años encañonada con un arma de fuego. Y estos dos menores, uno de 12 y otro de 13, amagados con una punta para despojarlos también del efectivo. Menores de edad que ya pueden platicar en su escuela que fueron víctimas de un asalto, algo que evidentemente pues da mucha tristeza el tener que documentarlo. Rocío Auditorio, es lo más importante en información policíaca al momento. Juan Luis Díaz, Bey Noticias. Muchas gracias, Juan Luis. Muy buenos días para ti también. Buenos días. 7:48. Este reporte lo han estado mandando desde muy temprana hora. Carretera 45 Norte colapsada por un choque en el libramiento. Y nos mandan un video. También nos dicen que la fila ya llega a la altura del Panteón de San Pancho para que tome sus precauciones. Es una fila kilométrica en la 45 Norte de norte a sur por accidente en el libramiento. Tome sus precauciones. Este es un reporte vial que lo han estado señalando desde muy temprana hora. Algunas personas que envían mensajes deben aprender a redactar porque parece que no pasaron por la secundaria, dice esta persona. No solamente... Ah, bueno, eso lo había mandado con Juan Luis. No sé qué... Bueno, no solo aumenta el dengue, sino también la plaga de chinches, esto al oriente de la ciudad, nos dice la misma persona. Hola, Rocío, muy buenos días. Hay preocupación en el preescolar a dos cuadras de la primaria Caritino Maldonado, pero creo que el principal lugar de aseo es en las casas. Hay días que en las escuelas ni agua tenemos. En los hogares se debe tener más precaución de no tener agua encharcada. Otro me dice, buenos días, estoy escuchando su programa y están hablando del dengue. Mi opinión es porque el gobierno no hace nada para evitar las aguas negras del Parque del Cedazo. Es un cochinero, ya no es presa, es un nido de zancudos, porque cuando llueve ahí cae toda el agua y la basura que llega del Infonavit Morelos y el Salto, etcétera. Fíjese que esto también lo mencionaban cuando estaba el doctor y lo que decía el doctor o lo que él explicaba es que a este dengue, a este vector de mosquito, no le gustan las aguas sucias. O sea, le gusta el agua limpia. Por ejemplo, el agua recién llueve, se queda ahí el agua a lo mejor en una fuente, en una cubeta, en una esquinita en su casa, en el lavadero, etcétera. Y en cuanto está limpia es cuando ahí llegan, ponen sus huevecillos y ahí se empiezan a reproducir muy rápido. O sea, lo que les gusta es agua limpia. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿eh? No son aguas nada más así, como dice esta persona, aguas negras, no. Buenos días. ¿Saben qué pasó en la carretera 45 a la altura del Parque Industrial de San Pancho? El tráfico está detenido. Sí hay un accidente. Tómenlo en cuenta las personas que van a pasar por ahí. Nos dicen que ya está hasta la altura del Parque Industrial de San Pancho. Otra persona nos decía, pues ya cerca del Panteón. Entonces, está detenido el tráfico. Buenos días, Rocío. Hay personas que no tienen la capacidad para entender estas cosas tan simples. Es por eso que es importante que se les den clases de educación financiera desde la escuela. Saludos. Otro más dice, ¿es posible acudir a pagar a Mía sin el recibo? Pues es que mire, si no tiene recibo, ¿para qué va? No hay todavía un cobro, entonces le van a decir, pues no, espera que llegue su recibo. Hay que esperar, de verdad. O a menos que ya lo haya tenido, se le perdió, ahora sí puede ir y ahí va a estar con su nombre la cuenta. Pero si no le ha llegado, no vaya porque no va a haber ningún cobro que le puedan hacer. Otro más dice, hola, buenos días. ¿Podrían apoyar a direccionar los siguientes reportes que no han sido atendidos, por favor? Dice, varias fugas de agua en Epifanio Silva 211, Colonia Obraje, Álamo 204 entre Ciruelo y Olivos, Cedro 107 entre Chopo y Olivos, Cedro 303 entre Eucalipto y Tabachín,
estos últimos en Jardines de la Cruz, esperando que pueda contar con su colaboración, nos dice esta persona. Hola, Rocío, muy buenos días. Esto están haciendo los de la Guardia Nacional. Nos manda un audio, ahorita lo escucho y ya le digo si es real o no, porque de verdad, antes de compartir algo hay que cerciorarse que sea real, porque luego hacemos cadenas y compartimos información que no tiene nada que ver con la realidad. 7:51, una pausa y ya volvemos. Ya volvemos con Buenos Días Aguascalientes de las 7. Avanzar por el camino trazado o elegir nuestro destino es una decisión que depende de nosotros. Atreverse a emprender ese viaje, sin importar la distancia, a tomar nuevas rutas, a desafiar los límites. Atreverse a ser libre y dejar atrás todo aquello que nos impide crecer. No importan los muros, las adversidades, las montañas o la lluvia. Y sin importar qué tan riesgoso o áspero sea el camino, o qué tan lejana sea la meta, tener la certeza de que nunca se está solo. Siempre nos cruzaremos con personas que nos darán esperanzas y nuevas fortalezas para no rendirnos, porque ellos buscarán lo mismo. Y sin importar el tiempo que tardemos en llegar, nunca perder de vista el destino. Del agua, no importa el camino. En Goodyear Faosa tenemos todo para tu vehículo en un solo lugar. Llantas, amortiguadores, frenos, suspensión, mecánica, cambio de aceite, afinación y todo para tu vehículo. Goodyear Faosa es la mejor opción para tu presupuesto. Too sexy. Too innovative. Too hybrid electric. Too Prius. Amigos, les habla Juan Antonio de Labra para invitarlos a escuchar la transmisión en vivo de una corrida muy especial. El adiós de una leyenda, Pablo Hermoso de Mendoza, en el marco de las festividades de Calaveras. El famoso rejoneador navarro actuará al lado de Leo Valadez y Diego San Román con toros de la ganadería de Villa Carmela. La cita es este sábado 4 de noviembre a las 5 en punto de la tarde en Radio BI, en el 88.7 FM, donde los toros nos mueven. Regresamos con Buenos Días Aguascalientes de las 7. Y mucha información importante en materia deportiva. Emiliano Jiménez, buenos días, adelante. ¿Qué tal, Rocío? Buen día, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia en información deportiva. Arrancamos con información de índole local, ya que se llevó a cabo el Maratón Aguascalientes. Sabemos que uno de los maratones más importantes a nivel República Mexicana se ha convertido en el del Maratón Aguascalientes, y así fue. Los organizadores del certamen lograron decir que eran más de 3,850 corredores, quienes provienen de prácticamente toda la República Mexicana, además también de 13 distintos países. En este caso tenemos a los ganadores de todas las modalidades que hubo, de todas las rutas, pero empezamos solamente por los más importantes, los ganadores de la ruta de 42 kilómetros en la rama varonil. El ganador fue José de Jesús Huerta Reyes, quien realizó un tiempo de 2:46, y en la parte femenil, Alejandra Curiel González logró un tiempo de 3:06:33, dejando así a sus dos ganadores para lo que fue obviamente esta edición 2023 del Maratón Aguascalientes. En los 21 kilómetros varonil, Saúl Melano Martínez con 1:22:00, y en la femenil, María Lorena Gómez
con 1:21 también fue el tiempo que registraron. En la parte de los 10 kilómetros, el ganador en la varonil, Jorge Rizo Campos, y en la femenil, Emily López García, cada uno, de hecho con tiempos muy similares de 30 minutos cada uno. Y finalmente los ganadores de los 5 kilómetros, en la rama varonil, José Emanuel Rivera con 16 minutos, y en la femenil, Ana Sofía Mejía, también con 18 puntos. Ahí los resultados del Maratón Aguascalientes. Y ya para concluir, pues rápidamente platicar ahora de la Fórmula 1, ya que ayer se llevó a cabo el Gran Premio de México, y desgraciadamente para todos los fanáticos de Checo Pérez, que pues hicieron la inversión para ir al autódromo Hermanos Rodríguez a ver a Checo Pérez, muy poco duró el gusto, ya que apenas corrían unos cuantos minutos de que empezó la carrera cuando Checo Pérez se subió básicamente al carro de Charles Leclerc, y de esta manera quedó prácticamente fuera de la carrera. Checo Pérez no pudo hacer absolutamente nada después de eso, tuvo que salir de la carrera, así que de esta manera se aprieta su campeonato, ya que todos suman, Checo Pérez queda fuera desde muy temprano de la carrera, y pues bueno, Max Verstappen acabó como el máximo ganador de esta competencia. Ahora solamente toca para Checo Pérez un cierre muy bueno, ya que vaya que se va a apretar luego de que no pudiera realizar nada importante en el Gran Premio de México. Rocío, hasta aquí con la información deportiva, Emiliano Jiménez, Bein Noticias. Muchas gracias, Emiliano, muy buenos días para ti también. Y nos despedimos, se quedan ustedes en la segunda emisión de Buenos Días Aguascalientes con Fernando Medrano. Más tarde a las 9 de la mañana, ya sabe, yo lo espero en Más Allá de la Noticia. Muy buenos días. ¿Sabías que MIA estará operando por ciudadanos como tú y como yo, así como expertos en el tema hídrico, para que tú y tu familia puedan recibir un mejor servicio del agua? Con abasto suficiente, continuidad, cobertura, calidad y tarifas justas. Recuerda, ahora el agua es tuya, MIA y de todas y todos. Centro Educativo Steiner, donde tus hijos tienen una educación diferente en un ambiente natural, libre y basado en valores. Asegura tu inscripción hoy mismo. Pregunta por la promoción especial que tenemos para ti. Maternal, Kinder, Primaria. Paseo del Porvenir 402, Santa Imelda. Teléfono 449-962-4343. Incorporado al IEA. Centro Educativo Steiner. ¿Padece usted hernia? Si padece hernia y no puede operarse, Fajas Hernia Form es la solución. Evite riesgos de operación y constante crecimiento. Además, en ortopedia tenemos muletas, sillas de ruedas, corsetería rígida y blanda para problemas de columna, zapatos especiales para pies diabéticos, delicados y ortopédicos para pie plano. Ortopedia y Fajas Hernia Form. Morelos 111B, entre Madero y Juan de Montoro. Promete Comisión Federal de Electricidad que el servicio eléctrico en Guerrero quedará restablecido mañana. Morenistas prometen donar sueldo en apoyo a damnificados por Otis. Se forma tormenta tropical Pilar. Israel confirma la muerte de rehén alemana. Estados Unidos reporta muertes tras tiroteo en fiesta de Halloween. La Comisión Federal de Electricidad apunta que a más tardar este próximo martes 31 de octubre, restablecerá en su totalidad la energía en Acapulco, Guerrero, que fue afectada por el huracán Otis. De acuerdo con sus protocolos, la empresa dio prioridad a servicios fundamentales para la comunidad, ya que instaló de manera inmediata plantas de emergencias, principalmente para dotar de potencia a hospitales, sistemas de comunicaciones, gasolineras, instalaciones de seguridad pública, protección civil y establecimientos que dan servicios prioritarios. Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena, declara que ha platicado con los coordinadores parlamentarios de Morena, el PT y el Verde, para que sus diputados y senadores donen un mes de su salario para apoyar a las personas afectadas en Guerrero. Sin especificar montos ni fechas específicas de las posibles donaciones de legisladores, Sheinbaum informa que también se puso de acuerdo con el presidente de Morena, Mario Delgado, para lograr esa ayuda monetaria.
A las 21 horas del domingo se formó la tormenta tropical Pilar, por lo que se pronostican lluvias intensas en Chiapas y Oaxaca, así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas de dichos estados, informa la Conagua. La tormenta se localiza a 385 kilómetros al sur de la desembocadura del río Suchiate, frontera entre México y Guatemala, y a 425 kilómetros al sureste de San Salvador, El Salvador. Solus, expertos financieros en lograr tu jubilación dorada. Calculamos tu pensión más alta posible y... Historias policíacas más espectaculares, con los conductores más reconocidos y sin censura. Patrulla 790, con Juan Luis Díaz y Lorena Treviño, todos los días a las 6 de la mañana y 4 de la tarde, solo por BITV. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí anuncia la muerte de Shani Luk, joven influencer alemana con doble nacionalidad israelí-alemana, tomada como rehén por Hamas el pasado 7 de octubre, cuando participaba en un festival de música. Shani Luk había estado desaparecida desde la masacre en un festival rave en el desierto de Negev, en el sur de Israel. La familia de la joven, de 23 años, ha recibido con gran tristeza la noticia, aseguran. Dos personas han muerto y al menos otras 19 permanecieron heridas tras un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en Tampa, en Florida, entre dos grupos que se encontraban en una fiesta de Halloween, informan las autoridades. El tiroteo ocurrió poco antes de las 3 de la madrugada en la localidad de Ybor City, en el centro histórico de Tampa, y según informa en una rueda de prensa el jefe del departamento de la policía de Tampa, Lee Berkow, comenzó con una disputa entre dos grupos que acabó escalando. Dulce Rodríguez y Fernando Medrano, BI Noticias. La jornada 14 de la apertura 2023. En los últimos resultados de la jornada, Toluca goleó 3-1 Atlético de San Luis, mientras que Santos también golearon 5-1 al equipo de Juárez. Finalmente, los Xolos de Tijuana derrotaron 2-0 a los rojinegros del Atlas. La acción no tardará en reanudarse, pues la jornada número 15 arrancará el día de mañana con los encuentros entre Querétaro contra Chivas, Toluca contra Puebla, León contra Pumas y Monterrey contra Necaxa. Arruinan el aniversario de LeBron. Malik Monk anotó 11 de sus 22 puntos en el tiempo extra y asistió a Kevin Werther para un triple crucial a 32 segundos del final. Y los Reyes de Sacramento arruinaron el aniversario número 20 de LeBron James en la NBA, con una victoria el domingo de 132 a 127. Por su parte, LeBron James finalizó con 27 unidades, 15 rebotes y 8 asistencias. Se entrega el Balón de Oro. La ceremonia del Balón de Oro, en la cual se reconoce a lo mejor del fútbol internacional cada año, se celebrará este día.
La cita es en punto de las 12 horas y la disputa principal está entre Lionel Messi y Erling Haaland, los dos favoritos para llevarse el Balón de Oro en la rama varonil, mismo que el año pasado ganó Karim Benzema. También se entregará el Balón de Oro en la rama femenil, además del trofeo Copa al mejor jugador sub-21 y el trofeo Yashin, que reconoce al mejor portero. Emiliano Jiménez, BI Noticias. Siga las noticias en binoticias.com. Buenos días, Aguascalientes. Hoy, lunes 30 de octubre de 2023, estas son las noticias. Sindicato de Maestros exige nueva audiencia para solucionar distribución de los libros de texto en Aguascalientes. Fraccionamiento Gómez, Portugal, donde más ha pegado el dengue. Pide Leo Montañez no alarmarse ante primeros recibos de MIA. Pan de muerto puede llegar a costar hasta 100 pesos, reconocen empresarios. Muere migrante menor de edad embestido por el tren en Cocío. En información nacional, ya son 45 muertes y 47 desapariciones por Otis en Guerrero. Y en los deportes, Checo Pérez fracasa en el Gran Premio de México. Rodio BI presenta Buenos Días, Aguascalientes. Un gran grupo de profesionales de la comunicación lleva a usted las noticias más importantes. En este momento se conectan Radio BI 88.7 FM, BI TV, Canal 102 de Gigacable, y en Facebook, YouTube y BINoticias.com. Buenos días, Aguascalientes, el informativo que dice la verdad. Conduce Fernando Medrano. Información local. Con el gusto de saludarle como todas las mañanas, comenzamos con la información y es para brindarle una actualización respecto a los nuevos libros de texto. Desde la semana pasada le informábamos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en Aguascalientes amagaba con irse a un paro laboral si este material educativo no se distribuía. La amenaza o la advertencia contemplaba que fuera el día de hoy cuando se iniciara este paro de labores. No obstante, el día de ayer, cerca del mediodía, se envía un comunicado que me permito leer textualmente. Es firmado evidentemente por el líder sindical aquí en Aguascalientes, el maestro Ramón García Albizu, y dice: es necesario enfatizar que el amparo dictado en contra de la distribución de los libros de texto gratuito fue promovido por asociaciones civiles que representan a escuelas privadas. Debiendo mencionar que las escuelas públicas, en voz del presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, han manifestado su coincidencia con el magisterio de la entidad y de igual manera han solicitado a las autoridades realizar las diligencias pertinentes para contar de manera urgente con estos materiales que, desde la perspectiva de los agentes directamente involucrados, como son docentes, estudiantes, así como padres y madres de familia, resultan formal y materialmente indispensables e insustituibles para la consecución de los fines y metas trazadas en materia educativa. En relación a lo anterior, cabe señalar que, a diferencia de otros estados de la República Mexicana, en Aguascalientes las autoridades gubernamentales y educativas, como lo he mencionado desde el principio, refiriéndose el profe Ramón, no representaron recursos jurídicos en contra de la distribución de los libros de texto. Sin embargo, al estar vinculados con este tema, tanto esta dirigencia sindical como la representación de los padres y madres de familia, les hemos solicitado en distintas ocasiones que atiendan esta problemática por la vía docente. Este es un comunicado muy extenso en el que básicamente se puede concluir que el Sindicato de Maestros les está solicitando una nueva audiencia para solucionar de una vez por todas el tema de la distribución de los libros de texto en Aguascalientes. Y es que la audiencia en la que se iba a determinar la decisión final a partir de este amparo se iba a realizar ya desde hace prácticamente un mes. No obstante, se ha estado posponiendo y a más de dos meses ya de iniciado el ciclo escolar, los menores en Aguascalientes siguen sin tener acceso a los libros de texto. ¿Usted qué opina? ¿El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación recula respecto a este paro de labores? Dicen que no lo van a hacer por lo pronto, pero exigen
que se resuelva de inmediato. Justamente respecto a este tema, es la subsecretaria de Educación Media de la Secretaría de Educación Pública, Nora Rubalcaba, quien también se pronuncia. Respecto a los libros de texto de la SEP, es la subsecretaria de Educación Media, Nora Rubalcaba, quien comenta que la Secretaría de Educación Pública del país hizo su parte al distribuir los libros a cada entidad. Sin embargo, agrega que la falta de distribución de estos en Aguascalientes es un problema que se debe de seguir atendiendo. La maestra Leticia Ramírez Amaya cumplió con su obligación de entregar los libros de texto a todas las entidades federativas. Si alguien decidió dejarlos guardados en las bodegas, bueno, pues es una problemática que va a seguir atendiendo a nuestra secretaria. La subsecretaria sostiene que el no entregar los libros es un atentado contra los derechos de educación y explica que detrás de la elaboración de los textos hay mucho trabajo de por medio, por lo que considera que una razón de ideología no es suficiente para frenar su distribución. Vamos a dejar que transite por la vía que ellos eligieron, que fue la vía jurídica. Habríamos querido que desde un principio tuvieran sus libros de texto, porque es un derecho. Se trabajó mucho en ellos, se trabajó acorde a la nueva escuela mexicana para que tuviéramos un nuevo enfoque, un nuevo concepto. La SEP ha demostrado que trabajó con los planes y programas en los tiempos debidos y por lo tanto no debía haber ninguna razón ideológica para que no se distribuyeran los libros de texto, porque están atentando contra el derecho a educación de los jóvenes. Jessica de Loera, BI Noticias. ¿Qué opina usted? Ya lo sabe, nos puede escribir al 449-910-3508. Continuando con más información, a lo largo de los últimos días nos han llegado una serie de mensajes cuestionando o preguntándonos por qué están llegando recibos del agua del modelo integral de aguas de Aguascalientes, pese a que se tienen prácticamente días, una semana de que comenzó a operar este servicio. Aquí la explicación en voz del propio alcalde, Leonardo Montañez. Pide Leo Montañez no alarmarse ante recibos de MIA. El agua dejó de ser un negocio, afirma. Por única ocasión, MIA está emitiendo estados de cuenta por pocos días de servicio, con costos menores incluso a los 10 pesos. Y sin embargo, explica el presidente municipal, Leonardo Montañez, el próximo mes los ciudadanos recibirán en sus domicilios otro por los 30 días que transcurrieron. Decirles que el agua dejó de ser un negocio, decirles que deja de ser una concesión la que opera el servicio de agua, que deja de ser una empresa la que opera el servicio de agua, que el municipio se hace cargo a través de un organismo ciudadano, totalmente. No significa que los 20 pesos de un día. El primer recibo que les está llegando es un promedio de 3 últimas lecturas que se hicieron. Nuestros lecturistas estuvieron realizando desde meses anteriores lecturas, entonces es una estimación. Cuando ya se van a dar cuenta exactamente pues, cuál es su consumo, pues va a ser justamente ya después cuando les facturen un mes completo. Ahorita tuvimos que hacerlo de esa manera, porque si no empezábamos nosotros a facturar desde el primer día, diarios se emiten 16 mil boletas, 16 mil domicilios, hubiera sido imposible al mes entregar 340 mil, que son las 340 mil cuentas de todo el municipio. Entonces, decirles, hay quienes sí les salió 20 pesos, hay quienes les salieron 9 pesos de dos días. No significa que no pueda haber algún error, así se los digo. Todo sistema, todo software, cuando lo implementas por primera vez, desde luego que hay errores. Menciona que hasta el próximo estado de cuenta los usuarios podrán estimar la cantidad de agua que realmente consumen al mes, aunque las tarifas seguirán siendo las mismas que se tuvieron con Veolia. Puede ser que cuando les llegue ya el mes completo, entonces ya van a saber exactamente cuánto es la estimación en base a los metros cúbicos que consumen. Okay. Entonces, no alarmarnos. Están las oficinas de MIA, hay 9-10 oficinas de MIA, pueden acudir a aclarar o esperar el siguiente recibo. También asegura que los recibos se recibirán en los hogares, por lo que no hay necesidad de buscarlos en las oficinas. Dulce Rodríguez, BI Noticias. Ahí lo tiene, esa es la explicación. A partir del próximo mes, sus recibos ya le estarán llegando mensualmente. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Continuamos ahora con el pronóstico del tiempo. Adelante, Sara Álvarez. Muy buenos días. Centros de Servicio LTH, los especialistas en baterías, presenta el pronóstico del tiempo.
Fernando, ¿qué tal? Buenos días y buenos días a los seguidores de BEI Noticias. Como siempre, con el deseo de que tengamos una buena semana, vamos a iniciar con información del aeropuerto de Aguascalientes, donde todos los vuelos están en tiempo. Y en el clima tenemos una nueva tormenta tropical, se llama Pilar, y estará ocasionando lluvias torrenciales en Chiapas e intensas en Oaxaca. Se pide a los pobladores de estos dos estados que estén atentos a las indicaciones de Protección Civil para ver cómo se desarrolla esta tormenta tropical. Al mismo tiempo, ya comienzan los pronósticos de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Esto es por el ingreso de una masa de aire ártico. En Aguascalientes hoy tendremos un día cálido, mayormente soleado y con probabilidad de lluvias, pero ya hasta la madrugada. La temperatura máxima será de 25 y la mínima de 12. Continuamos con una calidad del aire aceptable, con riesgo moderado, y el índice de rayos ultravioleta alcanzará niveles muy altos. Para los próximos dos días, mañana martes aumenta la probabilidad de precipitaciones y para el miércoles hay menor probabilidad. Martes con una máxima de 25 y una mínima de 9 y el miércoles 22 grados como máxima y 7 como mínima. Para las ciudades vecinas, Zacatecas espera lluvias muy fuertes con vientos y tolvaneras, una máxima de 21 grados y una mínima de 7. No hay pronóstico de lluvias para León, con un día mayormente soleado, alcanzando 27 grados como máxima y una mínima de 9. En Guadalajara, a partir de las 3 de la tarde, lo que resta del día esperan lluvias, una máxima de 28 y una mínima de 15. Puerto Vallarta también con tormentas eléctricas por la tarde, noche y madrugada, registrando 31 grados como máxima y 24 como mínima. En San Luis Potosí, en la ciudad, esperan lluvias muy fuertes, incluso con el riesgo de inundaciones y deslaves, alcanzando 23 grados como máxima y una mínima de 10. La Ciudad de México amaneció con bancos de niebla y neblina, pero el cielo se irá despejando y no hay pronóstico de lluvias, una máxima de 24 grados y una mínima de 10. Si va a viajar a Cancún, se encontrará con que ha estado lloviendo desde las primeras horas de la mañana y esperan lluvias dispersas a lo largo del día, con una máxima de 30 grados y una mínima de 22. Al norte, tanto en Tijuana como en Los Ángeles, esperan días soleados, despejados, sin lluvias, pero con temperaturas agradables. Tijuana con una máxima de 27 y una mínima de 13, y Los Ángeles 28 grados como máxima y 12 como mínima. Chicago, un día muy frío, con advertencia por los fuertes vientos y ya con registro de heladas, una máxima de 5 grados y una mínima de menos 2. Dallas, también un día frío, parcialmente nublado y sin precipitaciones, una máxima de 10 grados y una mínima de 1 grado. Houston, un día muy nublado, con advertencia por los vientos, un día frío de 9 grados como máxima y una mínima de 8. Y regresamos a México para finalizar en Monterrey, donde también ya tendrán días muy fríos, hoy parcialmente nublados, sin lluvias, con una máxima de solo 10 grados y la mínima de 7. Fernando, audiencia, es el pronóstico del tiempo. Que tengan un excelente inicio de semana. Sara Álvarez, BEI Noticias. Comprar tu batería en los centros de servicio LTH es cuidar el planeta. Al darnos tu batería usada, ayudas a que reciclemos más de 7 millones de ellas. Además, durante nuestro proceso de reciclaje, optimizamos energía y reducimos gases de efecto invernadero. Adquiere tu batería en los más de 450 centros de servicio LTH. Centros de servicio LTH, los especialistas en baterías, presentó el pronóstico del tiempo. En la opinión de... Escuchamos ahora el comentario editorial de Jesús Eduardo Martín Jáuregui. Adelante, muy buenos días. Buen día, Fernando, buen día al auditorio. Pues la semana pasada estuvo llena de malas noticias. Desde el nuevo look de Joselito Adame hasta la torpeza monumental de Checo Pérez, que le costó el gran premio, y el chico Rastro le puede costar el segundo lugar en el campeonato mundial. Pasando por el desfile entre Halloween y apología del crimen, con carrozas, cuerpos destrozados, militares ejecutores, etcétera, autorizado por el ayuntamiento. El altar de muertos en la Casa de la Cultura, en el que unen en muerte a los que en vida no se podían ver, Elena Garro y Octavio Paz. Y la multitud de altares, altarcitos, altarzuchos, nada que ver con la tradición, a menos que aceptemos que la tradición la inauguró el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, con el desfile de Canarias. Nada que ver, sin embargo, con la desgracia horrenda de Acapulco ante un huracán de magnas proporciones para el que nadie estaba preparado. Ni siquiera los que tenían que estar preparados. Protección Civil, no sé si todavía existe después de que el que era titular
fue fotografiado entregando sobres amarillos a un hermano del PES. Ejército y Marina, que tenían que estar preparados. La Guardia Nacional no cuenta, solo para desfiles o para facilitar las cosas a los carteles. A las 9 de la noche del día de la tragedia, el huracán ya tenía la categoría 3 y las autoridades lo advirtieron, según el presidente, con un tuit que él puso y con perifoneo en el puerto. Quien haya estado en Acapulco sabe que el puerto vive en la fiesta, que quien esté en un hotel o en un casino o en un antro o en las huertas, no sé si sigue existiendo, los anuncios callejeros serán menos atendidos que las mañaneras. Pero todos sabemos que la Secretaría de Gobernación tiene la posibilidad de que en cualquier momento se puedan enlazar en cadena nacional el radio y la televisión. Los miles de bots y los innumerables sitios de Facebook y YouTube que patrocina la Presidencia de la República obedecen a un llamado de Secretaría de Comunicación. No es aceptable que hayan callado. No es creíble que ni el Ejército o la Armada carezcan de comunicación satelital. Inaceptable que el presidente no tuviera noticias. Y peor aún, haberse embarcado en la farsa del disque recorrido Acapulco. De hecho, no hay fotos que muestren que estuvo en el puerto. Para permanecer 20 minutos y regresar sin siquiera haber sobrevolado el área de desastre. Las post-tragedias se han caracterizado por el caos, la ineficacia, la impreparación, el desorden, el autoritarismo, las violaciones a los derechos de los ciudadanos y la descalificación del presidente a todas las ONGs, empezando seguramente por la Cruz Roja Internacional. Muchas desgracias, mucho país para tan poquito presidente. Es todo por hoy. Hasta una próxima. Eli. Gracias. Y muy buenos días. Una postdata. En la universidad seguimos sin saber qué pasó con los 207 millones. Hay encubrimiento. Gracias y muy buenos días. Él es Jesús Eduardo Martín Jáuregui, columnista de BI Noticias. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Tenemos 15 grados en la temperatura. Nos vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos. Primeras planas. El Heraldo de Aguascalientes. Abuso y desacato son reglas del Registro Agrario Nacional. El Sol del Centro. Pega alto precio del frijol a comerciantes. AM de León, Guanajuato. Roban 10 vehículos de Volvo Campestre. Mural, Jalisco. Adeudan 266 millones de pesos al Instituto de Pensiones del Estado Jalisco. El Universal. Familias racionan víveres en Acapulco para resistir. El Financiero. Llega ayuda a Acapulco, pero fluye a ritmo aún lento. Reforma. Pierde la costera 63% de inmuebles. Excelsior. Se organizan para revivir Acapulco. La Jornada. AMLO. Logremos la hazaña de poner en pie a Acapulco. Ya volvemos con Buenos Días Aguascalientes de las 8. Amigos, les habla Juan Antonio de Labra para invitarlos a escuchar la transmisión en vivo de una corrida muy especial. El adiós de una leyenda, Pablo Hermoso de Mendoza, en el marco de las festividades de Calaveras. El famoso rejoneador navarro actuará al lado de Leo Valadez y Diego San Román con toros de la ganadería de Villa Carmela. La cita es este sábado 4 de noviembre a las 5 en punto de la tarde en Radio BI, en el 88.7 FM, donde los toros nos mueven. Del 28 de octubre al 5 de noviembre. Vive Aguascalientes. Viva el Festival Cultural de Calaveras. Grana High Living. Tu oportunidad de un nuevo hogar. Con accesos por reconocimiento facial, áreas verdes, alberca, gimnasio y mucho más. Ubicados al poniente de la ciudad en Tercer Anillo. Agenda tu cita al 449-915-1515. Grupo Soldi. Solidez que da confianza.
acompáñenos hasta Janitzio, Michoacán. Mari Carmen Romo y su equipo de colaboradores recorrerán el lago de Pátzcuaro junto con pescadores de Red de Mariposa. Caminarán por la cultural isla de Janitzio degustando comida típica michoacana. ¡Sí, pues! Vea el programa especial que tenemos para usted el sábado 4 de noviembre a las 10 de la mañana. Solo por BITV. Patrocinado por Universidad Autónoma de Aguascalientes, Celumen Proferre. Mujer Hispana Boutique, moda para todas. Estamos con Buenos Días Aguascalientes de las 8. Con Juan Luis Díaz. Las 8 de la mañana con 28 minutos. Adelante con tu reporte, Juan Luis. Muy buenos días. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos para todos nuestros radioescuchas. En información policíaca, ya se encuentra en el Cerezo y a disposición de un juez, solamente en espera de que se resuelva su situación jurídica, el sujeto que ha sido señalado como responsable de haber asaltado con un arma de fuego una papelería que está ubicada en el fraccionamiento Real del Sol, y la cual era atendida por una menor de tan solo 15 años de edad. Mismo sujeto que 24 horas más tarde ya estaba asaltando una farmacia ubicada en Encarnación de Díaz, Jalisco, en donde precisamente el lunes de la semana pasada fue capturado por autoridades municipales de aquel lugar. Se trata de José de Jesús Salado Nolasco, quien cuenta con un amplio historial criminal aquí en Aguascalientes por una serie de robos con violencia que ha perpetrado. Dato importante, Fernando, allá en La Chona, los encargados de la farmacia, una vez que fueron notificados sobre la captura del asaltante, lo único que pidieron fue que devolviera lo que había robado y no querían presentar ninguna denuncia formal en su contra. Sin embargo, en Aguascalientes, obviamente, pues estaban muy interesados en esta detención, porque aquí la menor de 15 años sí presentó una denuncia formal en contra del sujeto que la encañonó. Por lo anterior, se giró una orden de aprehensión misma que ya fue cumplimentada, y ayer domingo el asaltante finalmente fue trasladado a Aguascalientes, ya está en el Cerezo, y solamente le espera de escuchar qué es lo que resuelve el juez en torno al nuevo asalto en el que está involucrado. Y en otra información, ya que estamos hablando de robos con violencia, Fernando, te comento también, a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, habitantes del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción comenzaron a difundir un video de una entrevista a dos niños, uno de 12 años y otro más de 13, que por increíble que parezca, a sus 12 y 13 años ya fueron víctimas de un robo con violencia. Ya imagínate, el día de hoy, lunes, en la secundaria, pueden llegar a platicarle a sus amigos que el fin de semana dos tipejos, dos cobardes armados con una navaja, los amagaron para despojarlos del poco dinero que llevaban consigo. El video fue difundido por los propios familiares a manera de alerta de lo que está pasando en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sector Natura. Esto es lo que se escucha en esa entrevista. Bueno, hola, yo tengo 12 años y pues hace un momento nos acaban de asaltar porque íbamos a ir a la tienda y pasaron dos muchachos y se nos empezaron a quedar viendo, y íbamos llegando a la tienda, estaba cerrado, nos íbamos regresando y llegaron los otros dos señores, los mismos señores que pasaron al principio,
y primero nos dijeron, preguntaron que dónde estaba tal calle y ya les habíamos dicho los nombres y pues sacaron un pico acá como un tipo navaja y nos empezaron a amenazar que si no les dábamos el dinero nos iban a picar. Tengo 13 años y yo fui al que le quitaron el dinero. Me querían quitar el celular, pero les dije que si me dejaban sacar el chip y me dijeron que no, que sin problemas ni nada, así que lo diera luego. Y yo les dije, traigo la cartera, traigo 200 pesos, bueno, traía más. Y me la quitaron, se brincaron la malla y se salieron. Fue aquí en Natura. Ah, me arrimaron el pico en la panza y casi por no darles nada, ¿qué tal que si me picaban? Por cierto, el video ya está en manos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Su titular ha ordenado un operativo especial para tratar de dar con el paradero de los responsables de haber consumado este robo con violencia. Ya para concluir, Fernando, te presento un video que fue captado esta mañana por un radioescucha que documenta con su teléfono celular el gran caos vehicular que se vive en la 45 Norte. Desde el libramiento carretero, desde el acceso al libramiento carretero hasta la entrada norte a San Francisco de los Romo. Es una fila, parece interminable en el video que le hicimos llegar a nuestros compañeros de televisión, que va titulado Última Hora, este que ya tenemos en pantalla. Bueno, se alcanza a observar, Fernando, la fila y fila interminable de vehículos, uno atrás del otro. Y el conductor, bueno, sigue grabando y parece que esto nunca termina. Repito, la toma comienza desde el acceso al libramiento carretero hasta la entrada norte del municipio de San Francisco de los Romo. Los automovilistas, obviamente, pues los que están en la parte de atrás comenzaron a hacer llegar mensajes. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? Bueno, pues dos tráileres protagonizaron un choque. El problema es que quedaron atravesados. No reportan personas lesionadas, mucho menos fallecidas. Vaya, ni siquiera es, digamos, un choque con consecuencias muy graves. Sin embargo, el que hubiera ocurrido el choque y que los vehículos quedaran atravesados ha provocado que se generara este gran conflicto vehicular que ha afectado principalmente a todos los que vienen procedentes de Cocío, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, que vienen en dirección hacia Aguascalientes, pues se están encontrando con este conflicto vehicular. Fernando, auditorio, es lo más importante en información policíaca en el momento. Juan Luis Díaz, Bay Noticias. Gracias por tu reporte, Juan Luis. Nos mantenemos atentos. Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Información nacional. Y ya tenemos una actualización, la más reciente, respecto a los daños ocasionados por el huracán Otis. Desde la semana pasada que se registró este fenómeno natural que prácticamente ha devastado las costas de Guerrero, específicamente el puerto de Acapulco. Se lo decíamos, desde un principio no había mucha información, se habían perdido las comunicaciones con Guerrero y poco a poco han ido fluyendo todo el reporte de daños como tal. Esta mañana, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informa que se tiene una estadística precisa, al menos hasta hace unos minutos, en cuanto a las muertes y las desapariciones. Vamos a escuchar sus declaraciones. Hasta el momento, según el reporte preliminar de Fiscalía, tenemos pues el lamentable fallecimiento de 45 personas y 47 personas no localizadas. Este es el reporte preliminar que tenemos hasta el momento. Pues todo fallecimiento es lamentable, esto es lo que más nos duele. Nos unimos pues al dolor de las familias que perdieron a un ser querido. Y bueno, también decirles a todas estas familias que ya estamos en contacto con todos ellos para poner a su disposición
pues todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles, decirles que no están solos y que vamos a estarles apoyando en todo momento. Ella es Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero. 45 muertes y 47 desapariciones son las estadísticas oficiales hasta este momento a consecuencia del huracán Otis. Informarle que ya se han habilitado más centros de acopio, específicamente aquí en Aguascalientes. La Cruz Roja está solicitando a la sociedad que apoyen de alguna u otra manera con víveres para enviarlos a la población de Guerrero. Es en, tanto en su base norte, específicamente en un horario desde el mediodía, las 12 horas, hasta las 6 de la tarde, las 18 horas. Esto en su base norte, como le digo, ubicada en Avenida Aguascalientes Norte, esquina con Avenida Independencia Aguascalientes, prácticamente enfrente del agropecuario, y en la delegación estatal, esa que todos conocemos que está ubicada en El Dorado, está desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Se suman estos centros de acopio a los ya existentes, que usted lo puede ver ya en las pantallas de Bay Televisión. También está la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la estación de bomberos. Hay varias opciones. Si usted gusta apoyar, se necesitan víveres, agua embotellada, comida no perecedera y todo con lo que usted pueda apoyar. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Nos vamos a otra pausa y ya volvemos. Columnas. Templo Mayor, Reforma. Es algo nunca visto. La magnitud del desastre que dejó el huracán Otis en Guerrero supera la imaginación y cualquier video de los incidentes se queda corto sobre lo que realmente está pasando. De ahí que la respuesta ante la crisis se ve pequeña e insuficiente. Dentro de la 4T, reconocen que la actuación oficial ha sido dispareja, que no todas las dependencias están jalando al parejo. Las cuadrillas de la CFE se ven por todos lados. La gente de la Secretaría de Seguridad anda operando la logística y la de bienestar, enfocada en el censo de damnificados. Sin embargo, otras dependencias no parecen entender la magnitud de la crisis. Probablemente el principal reto del presidente Andrés Manuel López Obrador sea asumir que su gobierno no puede con todo el paquete y que la mejor opción para Guerrero es coordinar esfuerzos, no acaparar reflectores. Confidencial, El Financiero. A pesar de su cargada agenda de trabajo, los diputados adelantaron sus sesiones ordinarias para este lunes 30 y martes 31 para irse de puente por los días de muertos y volver a sesionar hasta el lunes 6 de noviembre. No obstante, de acuerdo con los planes de la mayoría de Morena y sus aliados, la idea es dejar tareas a legisladores que se lleven el dictamen de presupuesto de egresos 2024, aprobado ya desde esta misma semana en la Comisión de Presupuesto, para su análisis y la semana entrante debatirlo en el Pleno a partir del martes 7. Ya volvemos con Buenos Días Aguascalientes de las 8. Presenciales, clases en línea, maestros certificados y un método que logra que en tan solo 4 meses estés sosteniendo una conversación y en 12 meses seas una persona bilingüe. Existen muchos cursos de inglés, pero ¿realmente efectivos? Mejor conoce a LinguaTec, el método 3 en 1 que te hará hablar, pensar y expresarte con fluidez en inglés. ¡Inscríbete! Personaliza tu curso y comprueba que LinguaTec sí funciona.
Aguascalientes es territorio lobo. Nuevo Colegio Inglés de Durango te ofrece preescolar, primaria y secundaria en sistema tecnológico y bicultural. Estamos construyendo un gran campus con instalaciones de primer nivel. Visítanos en Exviñedos Rivier. 449-300-2225. A la gran familia Lobos. Amigos, les habla Juan Antonio de Labra para invitarlos a escuchar la transmisión en vivo de una corrida muy especial. El adiós de una leyenda, Pablo Hermoso de Mendoza, en el marco de las festividades de Calaveras. El famoso rejoneador navarro actuará al lado de Leo Valadez y Diego San Román con toros de la ganadería de Villa Carmela. La cita es este sábado 4 de noviembre a las 5 en punto de la tarde en Radio BI, en el 88.7 FM, donde los toros nos mueven. Es fácil pensar que siempre van a estar ahí. Que no nos van a faltar. Pero hoy más que nunca, tenemos que protegerlos. Atesorarlos. Ayudarles a crecer. Porque ellos son nuestra vida. Pero sobre todo, estas especies son la vida y el futuro de nuestros hijos. Protegerlas a través de todas nuestras acciones es el compromiso de México. Más adelante por VTV, Más Allá de la Noticia. Regresamos con Buenos Días Aguascalientes de las 8. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Se acerca el Día de Muertos y cada vez sale más caro conmemorarlo. Dependiendo del tamaño, los insumos y la calidad, el pan de muerto puede alcanzar costos de hasta 100 pesos por pieza, asegura Jaime Álvarez, presidente del Grupo Industriales Panaderos de Aguascalientes, GIPAN, quien agrega que el encarecimiento del azúcar, el gas y la gasolina son factores que también afectan el incremento de los precios. Ahí está de 50 y 100 pesos. ¿Por qué? Porque dependiendo del tamaño del pan. Sí, y el relleno que le pongas, exactamente. El pan de todo el pan, es bueno, pero en especial el pan de muerto va un poquito todavía más fino por el tema de la mantequilla y mayor cantidad de huevo que lleva. Y el huevo, pues también sabemos que no es barato. Aunado a esto, el presidente de GIPAN estima que en esta temporada las ventas incrementan alrededor de un 20% y recalca que el 90% de la población es consumidora de pan de muerto. Sin embargo, añade que la industria panadera también se ha visto afectada por la falta de lluvias, ya que de forma empírica han observado que la venta disminuye cuando no hace tanto frío. Ahorita el dato que tenemos es de que cada 10 personas, 9 consumen pan de muerto. Bueno, pues vamos a esperar que todos consuman pan de muerto para que de esas 10, las 10 coman pan de muerto. En este tema de las lluvias, no es igual de frío el que hace. Normalmente nosotros vamos viendo, digamos de manera empírica, ese ciclo que se rompe cuando no hay lluvias. Sí, se extiende el calor, el frío es menos, etcétera, etcétera. Jessica de Loera, BI Noticias. Las 8 de la mañana con 45 minutos. Atendemos con muchísimo gusto todos los mensajes que nos hace llegar a través de nuestro centro de WhatsApp. Una persona nos escribe: buenos días, el semáforo del Panteón de Jardines Eternos solo está parpadeando en rojo. Ojalá lo pusieran a funcionar bien. Por las fechas ya hay muchas personas que no pueden atravesar la avenida. Pasamos su reporte de inmediato para que se atienda esta solicitud, porque sí, conforme avanza esta semana, cada vez se estará visitando más. Alguien más nos escribe: hola, buenos días, pidiendo si ustedes nos puedan apoyar para ver con quién nos podemos dirigir, ya que en San Gerardo no hemos tenido agua y no hemos tenido una respuesta. Si ustedes nos pueden hacer el favor de difundir este problema, a ver si nos hacen caso. Gracias. De hecho, sí, nos han llegado ya varios mensajes de San Gerardo a lo largo de este espacio. Los hemos canalizado todos ya con Mía para que se atienda cuando antes. Y ya lo sabe, si el problema persiste, síganos enviando mensajes para nosotros insistir con las autoridades. Alguien más nos dice: buenos días, Fernando. Yo como padre de familia quiero saber qué hacer para que mi hija reciba sus libros.
ya que a mí ninguna asociación me representa y yo no caigo en sus juegos e intereses políticos. Nos escribe una persona y pues no nos queda más que esperar a que se resuelva esta situación, este proceso legal en contra de la distribución de los libros de texto. Alguien más nos dice, buenos días, yo quiero que ya se repartan los libros a nuestros hijos. Esa asociación que interpuso ese amparo, ¿quiénes son o qué tenemos que ver con ellos? Papás, unámonos en protesta, nos escribe una persona. Alguien más nos dice, buenos días, para informar que Mía ya atendió mi reporte e invitar a la población a que seamos pacientes, pero sobre todo a cuidar el agua, nos escribe una persona. Alguien más nos dice, buenos días, licenciado, y la titular, Lorena Martínez, ya no he escuchado con ese tema de los libros, ¿qué pasó con ella?, nos pregunta. Alguien más nos dice, buenos días, padres de familia, unámonos para exigir los libros de texto para nuestros hijos. Esa asociación, ¿quiénes son?, ¿con qué derecho toman decisiones por nosotros?, gracias, nos escribe una persona. Alguien más nos dice, buenos días, con respecto a los libros, es urgente la entrega. Pues los maestros sí están usando sus libros y están pidiendo copias. Por tanto, el gasto en copias, aun cuando no es mucho, es un gasto que no se debería de hacer, y todo por un capricho o pleito político. No se vale. Esto en las escuelas de junto a Guadalupe. No sé si en las otras está igual. Gracias, bonito día. Gracias a usted por decirnos esto para nosotros a la par investigarlo. Alguien más nos escribe, hola, buenos días. No hay una planta de agua que sirva, nos escribe una persona. Es un reporte muy amplio, lo vamos a enviar con mucho gusto a las autoridades de Mía para que cuanto antes lo reparen. Son las 8 de la mañana con 47 minutos, tenemos 16 grados en la temperatura. Nos vamos a nuestra última pausa y ya volvemos. Planas internacionales. The Guardian. Naciones Unidas afirma que orden civil comienza a desmoronarse. The New York Times. Arrogancia y señales perdidas mientras Hamas preparaba el ataque. The Washington Post. Una brutal mezcla de calor y hambre. Wall Street Journal. Israel empuja hacia lo profundo de Gaza mientras Estados Unidos presiona por una pausa. El País. Israel envía más tropas a Gaza tras una dura ofensiva aérea. Ya volvemos con Buenos Días Aguascalientes de las 8. Ahora en Aguascalientes, el agua es mía. A partir del 22 de octubre, solo pagaremos lo justo por el agua que llega a nuestras casas. Mejoraré el servicio y estarán personas capacitadas que nos escuchen, entiendan y atiendan. Recuerda que ahora el agua es tuya, mía y de todas y todos. ¿Se te acabó el gas? Llama a Central de Gas, 449-912-2222. Servicio estacionario, cilindro o carburación. Central de Gas cubre todo el estado de Aguascalientes y Altos de Jalisco. Marca al 449-912-2222 y Central de Gas te lleva tu gas inmediatamente. Central de Gas, el mejor servicio al más bajo costo. Too sexy. Too innovative. Too hybrid electric. Too Prius. Vive Aguascalientes. Viva el Festival Cultural de Calaveras. Acompáñenos hasta Janitzio, Michoacán. Mari Carmen Romo y su equipo de colaboradores recorrerán el lago de Pátzcuaro junto con pescadores de Red de Mariposa. Caminarán por la cultural isla de Janitzio degustando comida típica michoacana. ¡Sí, pues! Vea el programa especial que tenemos para usted el sábado 4 de noviembre a las 10 de la mañana. Solo por BITV. Patrocinado por Universidad Autónoma de Aguascalientes, Celumen Proferre, Mujer Hispana Boutique, moda para todas. Hoy en la receta de la casa haremos una carne de res con papas, así que los esperamos a las 12 del día por BITV.
BEI Noticias amplía su cobertura, ofreciéndote la transmisión en vivo de sus noticieros matutinos por YouTube. Encuéntranos como BEI Noticias. Pulsa en vivo y dale seguir para que todos los días y donde quiera que te encuentres estés enterado de noticias confiables con BEI Noticias. Seguimos creciendo en todas las plataformas digitales para usted. BEI Noticias por YouTube. Regresamos con Buenos Días Aguascalientes de las 8. Adelante con los reportes, Emiliano Jiménez, muy buenos días. Sí, bueno, amigo Fernando, muy buenos días, un placer saludarte para ti y a toda la audiencia en información deportiva. Arrancamos con información del Maratón Aguascalientes, porque ayer Aguascalientes fue un poco en atención importante por lo que significa el Maratón Aguascalientes, y de hecho, bueno, luego de la participación de mucho más de 3,850 corredores, quienes provienen de toda la República, además de distintos países, ya tenemos los resultados. Felicidades a todos los ganadores, y empezamos con los del 42 kilómetros, la ruta más larga, en la varonil, José de Jesús Huerta Reyes, en la femenil, Alejandra Curiel González. En la varonil de 21 kilómetros, Saúl Melano Martínez, y en la femenil también de 21 kilómetros, María Lorena Gómez. Los ganadores de los 10 kilómetros en la rama varonil, Jorge Rizo Campos, y en la femenil, Emily López García. Finalmente, en los 5 kilómetros, varonil, José Manuel Rivera fue el ganador, y en la femenil fue Ana Sofía Mejía. El recorrido del maratón en su mayoría fue, a pesar de todos los desafíos, bueno, tomó las rutas como el tramo del cruce al paso desnivel de la explanada de la Feria de San Marcos en López Mateos, el extenso trayecto a lo largo del Boulevard Miguel de la Madrid, y bueno, sabemos que obviamente todo esto es un largo trabajo, y felicitamos a todos los ganadores y a todos los participantes, que sabemos que es una larga preparación para llegar a competir de buena manera al Maratón Aguascalientes. Y ya para concluir, por rápidamente comentarles que Sergio Pérez tuvo un tropiezo tremendo en el Gran Premio de México. El piloto mexicano ante su gente tuvo una muy mala actuación, donde los primeros minutos terminó por chocar y terminó simplemente por dejar la carrera. El ganador del Gran Premio de México fue Max Verstappen, y lo que no le conviene a Checo Pérez, que acabó en la posición número 20 al no finalizar la carrera, fue que Lewis Hamilton, el que le está persiguiendo en la tabla de corredores, quedó en el segundo puesto, sumando y acercándose. Se asimila mucho a lo que ha sucedido, debido a que obviamente podría darse de nueva cuenta la mala noticia de que Lewis Hamilton le pueda dar la vuelta. Actualmente en el campeonato de constructores, Sergio Pérez mantiene la segunda posición, o sea, el subcampeonato, con 240 puntos, pero con el resultado de anoche, de ayer, Lewis Hamilton ya suma 220 a tan solo 20 puntos del mexicano. Y bueno, amigo Fernando, a seguir con información deportiva, Emiliano Jiménez, BEI Noticias. Gracias, Emiliano, nos mantenemos atentos. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Y cerramos con todo el chisme en el mundo de los espectáculos. Adelante, Alfredo. Muy buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Oigan, pues, la familia de Matthew Perry habla por primera vez luego de que se dio a conocer la noticia del fallecimiento del actor, y pues publicaron este fin de semana un comunicado donde hablan de lo devastador que ha resultado aceptar que Matthew perdió la vida, expresando que se encuentran desconsolados. A menos de 24 horas de que se produjera el fallecimiento del actor, que tenía 54 años, la familia conformada por su madre, su padre, también el actor John Bennett Perry, su padrastro y 5 hermanastros, escribieron un mensaje en el que expresan: estamos desconsolados por la trágica pérdida de nuestro querido hijo y hermano. Matthew trajo mucha alegría al mundo como actor y como amigo. Todos ustedes significaron mucho para él y apreciamos la tremenda efusión de amor, dice este comunicado. Recordemos que, pues, hasta el momento, fuentes oficiales a las que ha tenido acceso el medio TMZ aseguran que luego de recibir una llamada de emergencia y acudir al domicilio del actor en Los Ángeles, se percataron de que el cuerpo del actor se encontraba sin vida en su momento de arribo. Sin embargo, la oficina forense del estado mantendrá abierto el caso hasta que no sea sometido a una autopsia que esclarezca qué fue lo que dio lugar a su ahogamiento en el jacuzzi de su casa. Pues muy lamentable esto de Matthew Perry, quien expresó que también se encontraba muy triste tras esta noticia. Fue la cantante Adele quien detuvo por un momento su concierto de Las Vegas, uno de los conciertos de este fin de semana, para, pues, recordarlo, para rendirle un homenaje y también para
compartir que una de sus amigas hacía imitación del personaje que hacía Matthew en la serie Friends, Chandler Bing, diciendo que cuando pues el grupo de amigos alguien se encontraba triste, pues hacía esta imitación y les traía también pues mucha alegría, así que tiene buenos recuerdos de su infancia gracias al trabajo que realizó Matthew Perry. Alfredo Molina, Bainatizan, buenos días, gracias. Gracias, Alfredo. Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 56 minutos. Tenemos 16 grados en la temperatura y hemos llegado al final de este espacio. Yo lo invito a que se quede en Más Allá de la Noticia con Rocío Gutiérrez. Mi nombre es Fernando Medrano. Buenos días, Aguascalientes. Continuación, Más Allá de la Noticia, después Aquí Entre Nos, más tarde Hogar y Salud. Ahora en Aguascalientes, el agua es mía. A partir del 22 de octubre, solo pagaremos lo justo por el agua que llega a nuestras casas. Mejoraré el servicio y estarán personas capacitadas que nos escuchen, entiendan y atiendan. Recuerda que ahora el agua es tuya, mía y de todas y todos. Contamos con clases presenciales, clases en línea, maestros certificados y un método que logra que en tan solo 4 meses estés sosteniendo una conversación y en 12 meses seas una persona bilingüe. En Goodyear Faosa tenemos todo para tu vehículo en un solo lugar. Llantas, amortiguadores, frenos, suspensión, mecánica, cambio de aceite, afinación y todo para tu vehículo. Goodyear Faosa es la mejor opción para tu presupuesto. Queremos ser esos líderes innovadores con excelencia académica. En Universidad Santa Fe encontrarás todo lo necesario para tu preparación y formación profesional. Contamos con una gran variedad en oferta educativa. Solicita información al 449-111-0460. Y recuerda que en Universidad de Santa Fe somos imparables. Calidad Premium. Cortes selectos y buen precio. Visítanos al norte en nuestras 2 nuevas sucursales. Plaza Terracota y Centro Comercial Agropecuario. Carnes Selectas El Encino. Cada vez más cerca de ti. Te esperamos. Carnes Selectas El Encino. Mejor carne, mejor precio. Imagina que el agua de tu casa quemara como si fuera ácido. Que tuvieras que utilizar botas y guantes para poder tocarla. Y que con cualquier descuido, te quemara la piel. ¿Te gustaría vivir así? A nuestras especies marinas tampoco. La acidificación del agua provocada por el cambio climático ha destruido el 20% de los arrecifes de coral. Por nuestros mares, conduce menos y ahorra energía. El proyecto mexicano que se adelantó a la NASA. ¿Sabías que en el estado de San Luis Potosí fue el primer lugar de México donde se lanzó con éxito un cohete con fines de investigación científica? El acontecimiento tuvo lugar el 28 de diciembre de 1957 y marcó el prestigio de uno de los proyectos más intrépidos en la historia del estado, que tristemente ha quedado en el olvido. Este proyecto potosino ocurrió antes de la fundación de la NASA en 1958. No te pierdas este video en nuestro canal Conociendo México. En México existen alternativas de producción que resultan en alimentos sanos y sustentables. ¿Conoces o eres parte de alguna iniciativa que fomente formas alternas de producción y distribución de alimentos bajo principios socioambientales? Te invitamos a sumarte a las redes alimentarias alternativas. Acércate, conoce y participa.
a tener más dinero en nuestra Afore. ¿Desde cuándo? Desde este año. Revísala y verás que entre la empresa, el gobierno y tú han aportado más de lo que imaginas. Empresarios y colaboradores, trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Benedetti's Pizza cumple 40 años y solo queremos decir gracias. Gracias por dejarnos entrar en tu hogar. Gracias por invitarnos a compartir tu mesa. Gracias por dejarnos ser parte de esos momentos especiales. Gracias por hacer a Benedetti's Pizza la pizzería mexicana más grande. Y vamos a seguir entregando lo mejor de nosotros mientras tú nos lo permitas. Benedetti's Pizza, 40 años siendo la pizza de calidad. Fentanilo. Cristal. Heroína. Cocaína. Piedra. No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas. La sangre de esas drogas nos mancha a todos. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Mejor métete esto en la cabeza. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Más allá de la noticia. El tema de hoy, Sheinbaum, Gálvez y ahora Samuel. Entre estadios vacíos, caídas de sillas y ahora hasta berrinches, así transcurren los días de las aspirantes a la presidencia previo al inicio de las precampañas. A las dos aspirantes se suma el gobernador de Nuevo León, Samuel García, a quien no le salió la jugada de encargarle el puesto a un incondicional y solo sacó a relucir sus rabietas y su pleito con el Congreso local. Pero, ¿quién está creciendo y quién se está desinflando en esta adelantada carrera? Porque es el enojo del gobernador de Nuevo León y, por cierto, ¿alguien sabe qué pasó con Marcelo Ebrard? Son los temas que ponemos sobre la mesa aquí en Más Allá de la Noticia. A continuación, las políticas públicas que nos afectan a todos se revisan aquí. Ya comienza Visión Aguascalientes en Más Allá de la Noticia. En el ámbito político, eventos recientes han desatado controversia y reacciones diversas. En uno de los casos, la aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, canceló su participación en un evento denominado Encuentro con Militantes en el Estadio Azul de la Ciudad de México. La ausencia de organización fue evidente y a pesar de las disculpas del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, los asistentes se retiraron del evento masivamente. Por parte de la oposición, Xochitl Gálvez, virtual aspirante presidencial del Frente Amplio por México, sufrió un percance al caerse de una silla durante un evento. A pesar de la situación, Gálvez mostró su buen humor y aprovechó la ocasión para bromear. Mientras que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, luego de que le fuera autorizada su licencia para separarse del cargo, criticó la elección del gobernador interino del estado, José Arturo Salinas Garza, por parte del Congreso local. García señaló que el PRIAN estaba lleno de pavor ante su administración e ironizó sobre la falta de lógica en la decisión del Congreso. Además, confirmó su decisión de no unirse al Frente Amplio por México debido a las críticas y la falta de popularidad de los partidos involucrados. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre, les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de estos minutos ya en compañía de nuestros analistas políticos como cada lunes, para abordar cómo va este avance de la, decíamos, adelantada carrera presidencial. Hemos estado hablando ya bastante de Claudia Sheinbaum, porque fue la primera que comenzó con estas campañas, y en ese mismo tenor estaban las demás corcholatas, pero bueno, ahora sabemos, ella será la candidata de Morena rumbo a la presidencia de la República. Luego Xochitl Gálvez, después de que en esta alianza no tenían pues un perfil que pudiera ser competitivo, se pensó en su momento que Xochitl Gálvez podría pues levantar, podría inflarse y podría darle una buena competencia, aunque en estos momentos pues nada está cantado. Nada está cantado, lo que sí es que algunos se han desinflado y la realidad es que todavía no empezamos ni siquiera las precampañas, pero bueno, las campañas para ellos habían iniciado hace mucho tiempo. En Movimiento Ciudadano estaban esperando, ¿se acuerda usted?, a la
las caiditas, que si Marcelo Ebrard, que Marcelo Ebrard, por cierto, está completamente desaparecido. Él que había señalado que iba a preguntarle a sus seguidores qué hacía con su carrera política, si se unía a un partido político, si se unía o se quedaba en Morena, si se salía, si hacía su propia organización, que es lo que terminó haciendo, que todavía no es partido político, obviamente, pero sí es una organización política. Y en estos momentos está completamente fuera de foco. El que sale ahora, y con un berrinche por medio también, es el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que siempre sí, después de que todo el mundo le estuvo recordando este video en donde él mismo señalaba que no iba a pedir licencia, que él iba a terminar la gubernatura, que no le interesaba otro de los puestos y mucho menos la presidencia de la República, bueno, pues ahora saca sus videos pidiéndole permiso a su esposa, diciéndole que sí puede ir por la presidencia de la República, y con este otro tema, un pleito casado que tiene con el Congreso, que además tiene mayoría de oposición, en donde pues le ponen prácticamente a un gobernador interino de la oposición. Esto ya no le gustó tanto, pero bueno, él fue quien decide pues salirse o pedir al menos esta licencia de forma temporal. Justo para hablar de estos temas, como cada lunes, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Socorro Ramírez, presidenta del Observatorio Ciudadano Electoral y de Gobierno. Bienvenida siempre. Gracias, Rocío. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hoy le enviamos un gran saludo a Andrés Reyes, que pues está un poco delicado de salud. Le enviamos un gran saludo. Ojalá que pronto se recupere. Y vía Zoom, desde Monterrey, Nuevo León, está Alejandro Madrazo Layuz, analista político, doctor en Derecho por la Universidad de Yale y académico por la Universidad Regiomontana. Alejandro, bienvenido. Buenos días. Buenos días, con mucho gusto estar aquí con ustedes. Y si te parece, Alejandro, iniciamos contigo desde Monterrey, Nuevo León. ¿Cuáles son los ánimos que se viven en Monterrey con esta licencia que todavía no cobra vigencia? Pero a ver, ¿se veía venir que esto ocurriera con Samuel García? A ver, yo te diría, los ánimos son convulsos porque hay varios temas que han brincado, donde ha brincado aceite. Yo creo que se veía venir que esto no iba a ser todo miel sobre hojuelas para el gobernador. Y si no se veía venir, se debió haber visto venir. Porque el gobernador no tiene la mayoría en el Congreso para poder ahora sí que hacer y disponer como él quiera. O sea, el gobernador tendría que haber contado con una mayoría en el Congreso para poder tomarse una licencia y dejar ahora sí que de encargado del despacho a alguien de su confianza. Pero no cuenta con mayoría en el Congreso, y no solo no cuenta con mayoría en el Congreso, sino que se ha caracterizado por confrontarse con quienes sí tienen mayoría en el Congreso, que son el PRI y el PAN. O sea, la mala relación del gobernador con la oposición local no es una noticia. La mayoría legislativa de la oposición local en el Congreso no es una noticia. Entonces, yo sí me pregunto qué esperaba Samuel García cuando decidió pedir licencia. Es más, en un principio parecía que ni siquiera le iban a otorgar la licencia para impedirle competir. Finalmente, creo que la decisión política, sobra decirlo o subrayarlo, valga la redundancia, es una decisión política. Le dan la salida para que él no se pueda quejar que lo están impidiendo y que le están obstruyendo sus derechos político-electorales, pero no han nombrado a quien él hubiese querido que nombrase. Y eso lo pone en un aprieto, porque no es lo mismo irse a hacer campaña teniendo cuidado el frente en casa que abrir un frente del tamaño del que lo abrió. Va a ser pues casi un año, no tanto, pero sí unos 8 o 10 meses, si es que él compite como candidato por el Movimiento Ciudadano. Y en ese periodo, el gobierno que queda puede hacer y deshacer muchas cosas con las que él no esté de acuerdo. Entonces, aquí sí hay un cálculo político que sorprende. A ver, no solo sorprende porque Samuel es quien se había comparado explícitamente con el Bronco, diciendo que él no iba a hacer lo que hizo el Bronco y está haciendo exactamente lo que hizo el Bronco. Sorprende porque cuando empezaron las nominaciones y surgió la candidatura de Xochitl y surgieron los distintos procesos internos, tanto del Frente como de Morena, él lo que dijo es pónganse a jalar, la gente lo que quiere es que se pongan a jalar, no que anden con politiquerías. Entonces, en términos de lo que ha dicho públicamente y lo que está haciendo, pues hay una contradicción evidente y eso pues está muy cantado. Pero la otra parte, el frente interno, la gobernabilidad de Nuevo León conforme a su plan, pues sí está patas para arriba, por así decirlo. La oposición tiene mayoría en el Congreso y sí quiero decir esto, es muy importante tener en cuenta que está soltando el control del aparato del gobierno estatal
frente a unas elecciones. Entonces, aquí sí hay una de dos, yo creo que, o inexperiencia política del gobernador Samuel, que pensó que esto iba a ser muy fácil y se está topando con que no es tan fácil y que no puede agredir y patear al PRI y al PAN y después esperar que el PRI y el PAN se comporten de forma dócil con él. O por otra parte, hay aquí una ambición, pues, casi diría yo, desmedida de su parte. Yo no sé si él realmente cree que puede ganar la presidencia de la República. En mi muy humilde opinión, veo muy difícil que Movimiento Ciudadano sea competitivo con él. Quizá con Marcelo Ebrard lo sería, quizá. La verdad es que también lo veo difícil. O sea, ahorita la correlación electoral parece bastante clara. Salvo que la campaña cambie las cosas radicalmente, va a ganar Morena. Si la campaña cambia las cosas radicalmente, podría ganar Xochitl, pero párenle de contar, no creo que haya más sorpresas que eso. Tendría que ser un escenario muy, muy, muy difícil de prever en este momento, en el que se divida en tres la elección con un candidato fuerte por Movimiento Ciudadano, y yo creo que ese candidato no sería Samuel, sino en todo caso Marcelo. Entonces, ¿qué hace Samuel buscando la candidatura presidencial a riesgo de poner en duda la viabilidad de su proyecto como gobernador de Nuevo León? No me queda claro. Posicionarse para el 2030 puede ser, dividir el voto de oposición para tener una buena relación con Claudia Sheinbaum cuando sea presidenta, pues de eso se ha especulado mucho. No hace un sentido claro y sobre todo queda la sensación de que él no está siendo claro con cuáles son sus objetivos en este contexto. Y bueno, pues el resultado está ahí. Hay una crisis en Nuevo León donde no la había. La verdad es que Samuel había tenido un gobierno muy exitoso en Nuevo León, fundamentalmente por la atracción de inversiones que había logrado, que estaba logrando, que todavía no concreta, que se ha puesto en duda últimamente, pero que yo creo que va a continuar. Yo creo que tenía la mesa puesta para hacer un gobierno exitosísimo y, en efecto, surgir como un candidato viable para el 2030 después de rendir unas cuentas fenomenales en Nuevo León. Honestamente, yo creo que aquí está haciendo una apuesta muy agresiva, no me queda claro con qué objetivos, y le puede brincar, le puede salir el tiro por la culata. Y justo eso, o sea, ¿hay realmente posibilidad para Samuel García en la presidencial? Y por otro lado, si esto le afecta directamente, sobre todo a esta oposición, en este caso el PRI, el PAN y el PRD, a la alianza por la que va Xochitl Gálvez, muchos aseguran que esta es una carta también del presidente de la República para dividir el voto en la oposición. ¿Y por qué señalan que es ilegal la decisión o la designación que hace el Congreso de Nuevo León del gobernador interino? ¿Es o no es ilegal, como dicen Samuel García y Dante Delgado? Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Sigue el análisis en Visión Aguascalientes, en Más Allá de la Noticia. Ya volvemos con Más Allá de la Noticia. ¿Te acabó el gas? Llama a Central de Gas, 449-912-2222. Servicio estacionario, cilindro o carburación. Central de Gas cubre todo el estado de Aguascalientes y Altos de Jalisco. Marca al 449-912-2222 y Central de Gas te lleva tu gas inmediatamente. Central de Gas, el mejor servicio al más bajo costo. ¿Padece usted hernia? Si padece hernia y no puede operarse, Fajas Hernia Form es la solución. Evite riesgos de operación y constante crecimiento. Además, en ortopedia tenemos muletas, sillas de ruedas, corsetería rígida y blanda para problemas de columna, zapatos especiales para pies diabéticos, delicados y ortopédicos para pie plano. Ortopedia y Fajas Hernia Form. Morelos 111B, entre Madero y Juan de Montoro. Calidad Premium. Cortes selectos y buen precio. Visítanos al norte en nuestras dos nuevas sucursales, Plaza Terracota y Centro Comercial Agropecuario. Carnes Selectas El Encino. Cada vez más cerca de ti. Te esperamos. Carnes Selectas El Encino. Mejor carne, mejor precio.
Los primeros Magic Games fueron para conocer a los 5 tributos ganadores que irían al concierto de The Weeknd en el Estadio Akron. Fueron 15 los seleccionados, pero solo 5 los afortunados. ¡Yo escucho Magia 101! ¡Más música! ¿Estás listo para los siguientes juegos? Todo me recuerda a ella. Son todos los momentos que pasamos con ella. Cuando contaba sus chistes, su risa tan contagiosa. Todos éramos juntas, siempre estábamos juntas. De que siempre yo y ella nos sentábamos al sillón a ver películas de terror y así. Le gustaba mucho bailar. Me acuerdo cuando ella me llevaba a la escuela, a veces que me trataba mucho, me regañaba y así. Siempre me confiaba todo, mi ella en mi vida fue parte fundamental. Era una mujer muy alegre. Todos esos momentos son los que se quedan grabados. Ellos nunca se van porque siempre están presentes y están vivos en nuestros corazones. Yo voy por la paz. En esta contingencia y todos los días, sin gritos, sin enojos y con mucho afecto, aprovecho y gozo a mi familia. Sin machismo, me sumo a la igualdad. Regresamos con Más Allá de la Noticia. En Más Allá de la Noticia, continuamos con Visión Aguascalientes. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, Sheinbaum, Gálvez y ahora Samuel. En esta mesa, como cada lunes, nos acompañan nuestros analistas políticos, Socorro Ramírez, la presidenta del Observatorio Ciudadano Electoral y de Gobierno, y vía Zoom desde Monterrey, Nuevo León, Alejandro Madrazo Layuz, analista político, doctor en Derecho por Yale y académico en la Universidad Regiomontana. A ver, hace unos momentos decía Alejandro, bueno, yo no sé si le vaya a alcanzar, no creo, pero deben tener un buen cálculo político, seguramente. ¿Qué considera, maestra, que le pueda alcanzar a Samuel y si esto le haría o no ese daño, como lo han advertido, pues más que nada la oposición, como si fuese una carta más del presidente Andrés Manuel? Claro, yo creo que no le va a hacer daño, al contrario, que él en lo particular, Samuel, sale ganando mucho porque no traía él los índices de popularidad que podría traer Luis Donaldo Colosio Jr., por ejemplo. No era una figura tan cercana al centro de su partido, particularmente estamos hablando de Dante Delgado, aunque hay subgrupos también con otra fuerza, pero Dante sigue siendo el gran elector, quien toma las decisiones en grande ahí en Movimiento Ciudadano. Entonces él se acerca mucho, se da a conocer nacionalmente. En el ámbito local difícilmente podría afectarle porque es un gobernador que ha sabido atraer inversiones para Nuevo León. Es un gobernador que supo bregar, que supo superar la crisis del agua que tuvo recientemente. Entonces es un hombre, un joven bastante inteligente. Luego nos parece, a bote pronto, que podría ser, bueno, como todo regio, atrabancado y que no piensa en lo que dice y que es muy directo y que no es diplomático, político, pero esa es la forma de ser de los regios. Yo tengo, en donde colaboro en el despacho, un compañero norteño, de Monterrey, y esa es la forma de ser de él. Es un Samuelito, es muy directo, es muy franco, es atrabancado, y él me platica de que a él, a sus familiares que tiene allá, esta forma de ser es la que les gusta. Recordemos al famoso Bronco, ¿no? También es gobernador de Nuevo León, que esa era la forma en que él se dirigía. No es aquí como en el centro, que somos más cuidadosos, más no más educados, más diplomáticos, ¿no? Para plantear las cosas. Allá es otra la forma de ser. Y cuando regrese, creo que va a retomar de manera eficaz el gobierno que ha hecho. La oposición del PRI y del PAN, ahí, pues es férrea, total, absoluta. No le dan
ni el mínimo espacio, ¿no?, para poder negociar, ni él tampoco lo ha pedido. Entonces me parece que no le, es mi perspectiva, claro, a la distancia, no le causará mayor daño, y que gana mucho en presencia nacional, que se acerca al centro y que da de repente ese gran salto en cuanto a que yo soy el gobernador que tiene más posibilidades de continuar con el proyecto de Movimiento Ciudadano. Hay que destacar en su caso la habilidad que tiene para manejarse en redes sociales, particularmente su esposa, pero él también en alguna ocasión lo escuché en una entrevista y él estudia los algoritmos, o sea, cómo se manejan las redes, él mismo, no la esposa. Entonces, lo va a seguir haciendo bien. Y el tema ahí es que parece ser que es un impasse, un compás de espera, un movimiento que se hace mientras Marcelo Ebrard y Dante se ponen de acuerdo para ver si Marcelo es el candidato, ¿no? Hay una negociación real. Ayer estaba yo platicando con una persona cercana a Marcelo y me decía, esto que se está viendo no es una simulación, no estamos, bueno, hablaba como grupo, no estamos chantajeando a Morena para ver si nos dan más, es que realmente hay una negociación que nos podría llevar a desprendernos de Morena e integrarnos en Movimiento Ciudadano, ¿no? Y Marcelo Ebrard, como bien preguntabas al inicio, parece estar desaparecido, pero en realidad sus cuadros muy cercanos están en esta negociación. Él mismo, aunque se encuentra en Europa, bueno, pues ahora con esta cuestión de los medios de comunicación ya no hay una distancia que sea infranqueable. Es más, sigue habiendo una comunicación inmediata en lugares del mundo distantes. Entonces, él sigue con esta negociación. Ahora que se reintegra, que regresa, esperemos para ver cuál es el resultado de esto. Muy breve, pasando al tema de Movimiento Ciudadano, me parece muy bien jugado lo que ha estado sucediendo en Movimiento. Hay un sector muy importante de población que no va a votar por Morena de ninguna manera, pero que está cansada de este tipo de artimañas del PRI y del PAN, que son las de toda la vida y que hoy más que nunca son como Timbiriche, tú y yo somos uno mismo, y juegan en bloque a cuidar sus negocios. Últimamente el PRI y el PAN es negocio a partir del gobierno. No encuentro yo en el país un gobierno panista que no tenga esta característica. Entonces, veo bien jugando a Samuel, veo bien jugando a Dante. ¿Así lo ves entonces restándole votos a la oposición, a la alianza? Yo creo que le resta a los dos. A los dos. A los dos. O sea, es decir, un cuadro como Marcelo y como Samuel, muy clase medieros, educados en universidades selectas que hablan perfectamente otros idiomas, es un cuadro muy vendible para las dos generaciones. Marcelo, en lo particular, es intergeneracional. Es buenísimo en el tema de las redes sociales, le dicen el Cansi. Yo sigo mucho Twitter, ahora X. Y tiene un impacto importante en diversos sectores, pero aparte de la red, la base social que trae Morena, trae un impacto muy importante en clase media. Yo creo que les pega a los dos partidos, ¿no? Esto de que es una decisión del presidente para que, digo, bueno, ¿y por qué el presidente quiere quitarle votos a Claudia Sheinbaum? Para mí no tendría ningún sentido. Y bueno, pues Marcelo, decían en ese programa, algún programa de Televisa, Marcelo es su carnal, Marcelo es su amigo, su cuate. Bueno, ahora políticamente no le fue posible cumplir su expectativa, pero sería un gran desprendimiento para Morena. Es más, si va Marcelo, a mí me gusta para hacer un anticipado quiebre interno, que es como se caen todos los imperios en la historia. Es decir, yo le daba más vida a Morena si se queda, le daría más vida a Morena si se queda Marcelo, porque si se va Marcelo, es un punto de quiebre muy importante. A ver, tengo que hacer una breve pausa. Regresamos con más. Por supuesto que lo invitamos a participar. Su voz siempre es muy importante para estas mesas. Están nuestras líneas telefónicas, WhatsApp y redes sociales. Sigue el análisis en Visión Aguascalientes, en Más Allá de la Noticia. Ya volvemos con Más Allá de la Noticia. Si de agro se trata, la solución está en Curoda. Encuentra tanques de almacenamiento, cisternas, tolvas, nodrizas y biodigestores. Visítanos y selecciona el producto para agro marca Rotoplas que necesitas. Para el agro, la solución está en Curoda.
Aguascalientes. ¡Viva el Festival Cultural de Calaveras! Grana Hike Living, tu oportunidad de un nuevo hogar, con accesos por reconocimiento facial, áreas verdes, alberca, gimnasio y mucho más. Ubicados al poniente de la ciudad en Tercer Anillo. Agenda tu cita al 449-915-1515. Grupo Soldi, solidez que da confianza. The Power of Dreams. Un auto híbrido es capaz de fusionar dos motores para un mismo propósito. Pero si además de eso, fusiona un tren motriz inspirado en Fórmula 1, las tecnologías más avanzadas y un rendimiento superior en su categoría, entonces ya no es solo un híbrido, es un híbrido avanzado Honda. Híbridos avanzados Honda, una especie aparte, ahora en México. En México existen alternativas de producción que resultan en alimentos sanos y sustentables. ¿Conoces o eres parte de alguna iniciativa que fomente formas alternas de producción y distribución de alimentos bajo principios socioambientales? Te invitamos a sumarte a las redes alimentarias alternativas. Acércate, conoce y participa. Benedetti's Pizza cumple 40 años y solo queremos decir gracias. Gracias por dejarnos entrar en tu hogar. Gracias por invitarnos a compartir tu mesa. Gracias por dejarnos ser parte de esos momentos especiales. Gracias por hacer a Benedetti's Pizza la pizzería mexicana más grande. Y vamos a seguir entregando lo mejor de nosotros mientras tú nos lo permitas. Benedetti's Pizza, 40 años siendo la pizza de calidad. Regresamos con Más Allá de la Noticia. En Más Allá de la Noticia, continuamos con Visión Aguascalientes. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, Sheinbaum, Gálvez y ahora Samuel. En esta mesa, como cada lunes, nos acompañan nuestros analistas políticos, la maestra Socorro Ramírez y Alejandro Madrazo Layuz. Alejandro, para ti, ¿consideras que podría funcionar más para quién? O sea, si podría restarle también esos votos a Morena, el tema de tener ahí a un Samuel García siendo el candidato, si en este caso la propia oposición que habían estado pues ahora sí que rogándole y casi que hasta arrastrándose para que Movimiento Ciudadano se uniera a esta alianza, y bueno, creo que el no definitivo lo tenían desde siempre, pero todavía estaban jugándole a que algo podría pasar, aunque no ocurrió. A ver, creo que el Frente tenía claro que Movimiento Ciudadano no iba a jugar en una alianza desde muy temprano en este sexenio, porque Movimiento Ciudadano creo que tomó una decisión de principio y de estrategia de largo plazo de presentarse como la tercera opción. Y yo debo decirlo, creo que es una decisión que en su momento fue acertada. Creo que el país necesita más opciones que las opciones ya exhibidas como inoperantes que tenemos. La verdad de las cosas es que en la transición mexicana, en lo que va del siglo XXI, no hemos logrado tener un solo gobierno funcional. Ni el PRI, ni el PAN, ni Morena han sido capaces de estar a la altura de lo que los ciudadanos esperábamos de un sistema constitucional funcional y de elecciones libres y de gobiernos que respondan y que rindan cuentas. Entonces, en ese sentido, la apuesta de Movimiento Ciudadano creo que es una apuesta acertada si uno está viendo a largo plazo. Ahora bien, yo creo que cuando surge la candidatura de Xochitl Gálvez, el juego cambió. Y creo que cambió porque el frente que había estado pregonando, que pretendía formar un gran frente de alianza entre partidos y ciudadanos, frente al embate de Morena, justamente al entramado institucional de la transición democrática, o sea, a un poder judicial independiente, a un INE independiente, a un instituto de acceso a la información independiente, la verdad es que Morena ha estado desmontando la transición democrática y revirtiendo a un sistema de partido único como lo tuvimos en la época del PRI. Frente a eso, los partidos de oposición dijeron, no, vamos a defender las instituciones de la democracia, pero lo vamos a hacer con los ciudadanos. La verdad de las cosas es que no había sido creíble que fueran a hacer un frente con los ciudadanos.
parecían que las cúpulas estaban, o más bien, las cúpulas han dado todas las señales de estar tratando de quedarse con las migajas de lo que han podido, pues lo que puedan conservar, lo que no les haya quitado la ola electoral de Morena o las olas electorales de Morena de los años recientes. Pero creo que la candidatura de Xochitl sí cambió eso, porque Xochitl no es una militante partidista. Y aunque sí ha estado en la política desde hace 20 años, siempre ha estado con mucha independencia personal, con mucha identidad propia y sin ser la candidata de ninguna de las cúpulas. Xochitl se le impuso a las cúpulas de los partidos y abrió así la posibilidad real de un frente ciudadano amplio. Falta ver si entienden la lección las cúpulas partidistas y abren a un frente ciudadano electoral que vaya mucho más allá de una sola candidatura presidencial. Eso está por verse, pero la posibilidad está ahí. Y ante esa posibilidad, entonces Movimiento Ciudadano sí se presenta de nuevo ante la disyuntiva entre jugar a largo plazo a construir la tercera opción o defender para la elección del 24 la viabilidad de las reformas constitucionales del 96 y las subsecuentes que han hecho posible una pluralidad democrática en México. ¿Qué quiero decir? La verdad de las cosas es que Morena sí amenaza el sistema constitucional que tenemos o que hemos tenido y amenaza las instituciones que nos han dado la democracia. ¿Por qué? Porque abiertamente su agenda electoral del año próximo y su agenda legislativa de este año es desmontar la independencia judicial y desmontar al Instituto Electoral Autónomo que tenemos, además de su muy burdo parálisis o intento de parálisis del Instituto de Acceso a la Información. Ante un embate contra el sistema constitucional de ese tamaño, sí es válido decirle a Movimiento Ciudadano, oye, mano, está bien, construye a mediano o a largo plazo tu tercera alternativa, pero en 24 la batalla va a ser por el Poder Judicial, por el INE y por el INAI. Y esas, si no tenemos esas piezas, no tenemos democracia hacia el futuro. Y en ese contexto sí tenía sentido que Movimiento Ciudadano reculara de su posición y se aliara. Entonces, vamos, la tenía el no desde hace mucho, pero yo creo que con Xochitl sí se abrió esa posibilidad. Parece que Movimiento Ciudadano le está cerrando y ahorita que la cierra tiene dos opciones. O se va con un candidato interno, que es Samuel García, que lo que va a hacer es restarle votos a la oposición fundamentalmente, se va a presentar como una segunda opción de oposición y en consecuencia va a drenar votos de la oposición. O se va a ir con Marcelo Ebrard, que tiene la posibilidad de sí quitarle votos a la oposición porque es un candidato mucho más atractivo para las clases medias, porque sí tiene una historia de una agenda progresista, porque no ha participado activamente en los embates contra las instituciones democráticas en las que Morena se embarcó este sexenio. Pero al mismo tiempo también puede quitarle votos a Morena, porque finalmente formó parte importante de la coalición de Morena, forma parte importante y tiene diputados y tiene legisladores con los cuales trabajar. Entonces, Movimiento Ciudadano ahorita tiene una disyuntiva que es diametralmente opuesta. Si escoge a Samuel, va a hacerle el favor a Morena, reduciéndole votos a la oposición. Si escoge a Marcelo, entonces le resta a ambos, a Morena y a la oposición, y quizá abre la tercera vía para 2024. Repito, creo que es improbable, pero creo que es posible. Ahora, en esta coyuntura, ¿qué es lo importante que defina Marcelo Ebrard? Yo creo que Marcelo Ebrard tiene que no solo buscar la candidatura y espacios para su gente, sino ejercer el poder real que tiene a través de sus legisladores a partir de este momento. Porque de esa forma va a ser creíble que él quiere ser un candidato opositor y va a posicionarse. Pero Movimiento Ciudadano, pues sí, está entre dos opciones que parecen muy semejantes, pero no lo son. Son diametralmente opuestas. Samuel o Marcelo son dos rutas radicalmente opuestas. Las dos abonan a construir la tercera vía, que es con lo que se comprometió desde hace tiempo, y bueno, en ese sentido es consistente. Pero para la elección de 24, los resultados son radicalmente opuestos. Con Samuel fortalece las probabilidades de Claudia Sheinbaum, con Marcelo debilita a ambas candidatas. Y sí quiero dejar una cosa aquí de testimonio que me parece que es importante. México tristemente sigue siendo un país con un enorme lastre de una cultura machista y de enorme desconfianza hacia las figuras públicas con liderazgo que son mujeres. Y en ese sentido, los dos candidatos, por ser hombres, van a jalar a un voto masculino que se siente amenazado por los avances de los derechos, por la transformación cultural que hemos vivido, en que la violencia contra las mujeres es ahora ya vista con malos ojos, cuando hace apenas unos años era, pues, por lo menos tolerada, si no es que avalada por nuestros patrones culturales. Y entonces, sí es importante decirlo,
van a presentar la candidatura de un hombre cuando las dos punteras son mujeres. Y eso le va a dar alguna fuerza. Ahora, en ese sentido, tienen que poner atención a la candidatura que parecería testimonial, pero que a mí sí me preocupa, de este señor Verástegui, que es un fundamentalista de derecha religioso, pero que también es hombre y que le va a restar votos a el candidato hombre de Movimiento Ciudadano. Aquí es una cosa muy, muy extraña en la que Movimiento Ciudadano se vuelve pues casi, casi indeterminado en su identidad hasta que no defina la candidatura y no defina la postura que va a tener durante la campaña electoral. De nuevo, Movimiento Ciudadano no logra definirse con un proyecto y casarse con un proyecto, sigue abriendo las puertas paso a paso, y eso, pues, eso sí que le va a afectar en la construcción de esa identidad como una tercera vía. Porque sí, tercera vía, pero tercera vía ¿hacia dónde? No queda claro. A ver, tengo que hacer una breve pausa y creo que tocas un tema interesante y lo pones sobre la mesa, Eduardo Verástegui, y es verdad, porque está retomando prácticamente aquel discurso de quienes no se sienten representados por este discurso tal vez políticamente correcto, pero no de ideología para todos. Está retomando pues, la postura de muchos que ya no se sienten representados en ningún partido político. Permítame hacer una breve pausa y ya volvemos. Sigue el análisis en Visión Aguascalientes, en Más Allá de la Noticia. Ya volvemos con Más Allá de la Noticia. Ahora en Aguascalientes, el agua es mía. A partir del 22 de octubre, solo pagaremos lo justo por el agua que llega a nuestras casas. Mejoraré el servicio y estarán personas capacitadas que nos escuchen, entiendan y atiendan. Recuerda que ahora el agua es tuya, mía y de todas y todos. ¡Es mía! Avanzar por el camino trazado o elegir nuestro destino es una decisión que depende de nosotros. Atreverse a emprender ese viaje, sin importar la distancia, a tomar nuevas rutas, a desafiar los límites, atreverse a ser libre y dejar atrás todo aquello que nos impide crecer. No importan los muros, las adversidades, las montañas o la lluvia. Y sin importar qué tan riesgoso o áspero sea el camino, o qué tan lejana sea la meta, tener la certeza de que nunca se está solo. Siempre nos cruzaremos con personas que nos darán esperanzas y nuevas fortalezas para no rendirnos, porque ellos buscarán lo mismo. Y sin importar el tiempo que tardemos en llegar, nunca perder de vista el destino. Llantas del agua, no importa el camino. Este mes tenemos una promoción exclusiva que no te puedes perder. Agenda una prueba de manejo del auto de tus sueños en Nissan Torres Corso Norte y te regalamos un kilo de fajitas en la Cantina Colosio. Visítanos, Nissan Torres Corso Norte. El concierto del año, Daniel Boaventura. Plaza de Toros Monumental, sábado 11 de noviembre. Boletos en ticketone.mx y en Benedetti's Pizza. Daniel Boaventura, en Aguascalientes. Haremos una carne de res con papas. Así que los esperamos a las 12 del día por VIITV. ¿Sabías que MIA estará operando por ciudadanos como tú y como yo, así como expertos en el tema hídrico para que tú y tu familia puedan recibir un mejor servicio del agua? Con abasto suficiente, continuidad, cobertura, calidad y tarifas justas. Recuerda, ahora el agua es tuya, mía y de todas y todos. Más adelante por VIITV.
aquí entre nos. Regresamos con Más Allá de la Noticia. En Más Allá de la Noticia, continuamos con Visión Aguascalientes. Esta mesa de opinión y de análisis, el tema que estamos abordando, Sheinbaum, Gálvez y ahora Samuel. En esta mesa nos acompañan como cada lunes nuestros analistas políticos, la maestra Socorro Ramírez y vía Zoom desde Monterrey, Nuevo León, Alejandro Madrazo Layuz. A ver, Alejandro ponía sobre la mesa y es verdad, o sea, no podemos perder de vista lo que pueda o no representar Eduardo Verástegui, que está en estos momentos prácticamente con el discurso de lo que ya no es políticamente correcto hablarse en los partidos políticos, ni siquiera en el que era de derecha o se supone es de derecha, porque ahora la candidata Xochitl Gálvez, pues es justo lo que critica, ¿no? Que no representa siquiera los ideales del Partido Acción Nacional. Sí, así es. Bueno, Eduardo Verástegui en efecto representa este grupo de raigambre, de extrema, de tradicional, que existe todavía dentro del PAN, vinculado por supuesto a la Iglesia Católica Mexicana, particularmente al Opus Dei, particularmente al Frente Nacional por la Familia, que por cierto en estos días vendrá a impartir una conferencia uno de los fundadores. El boletito cuesta 100 pesos. No ideologizan de gratis, ¿eh? Y Eduardo, bueno, pues después de ser un integrante ahí de un grupo de esos musicales, muy, muy dado a sacarse la ropa, pues ahora es este representante de Donald Trump, de su familia muy cercana en México, y lo ha hecho él, por lo menos así se ve públicamente, como con un gran compromiso, una gran seriedad, ¿no? Ha traído ahí algunas estrategias interesantes de campaña. Hace poco dijo renuncio, ¿no? Y luego finalmente dijo que renuncio a la corrupción. Ha traído algunas posturas interesantes. Sí, yo creo que él representa no lo que es políticamente incorrecto, sino que lo que no debe volver a pasar ni en este país ni en el mundo entero. La postura del señor Verástegui para las mujeres mexicanas hoy sería la de vestirnos de falda y chongo, no maquillarnos, decirle que sí a todo a nuestras parejas varones, tener todos los hijos que Dios nos mande, sería, bueno, terrible que pudiera por siquiera llegar a ocupar algún espacio en alguno de las cámaras. Sin embargo, sí tiene un sector al que representa muy bajo. Sus números están realmente, para mí, son muy buenos números, porque de ninguna manera va a obtener la candidatura a la presidencia. Su representante aquí, cuyo nombre prefiero no pronunciar en este espacio democrático, su representante aquí, un abogado ahí que anda por los 40 años, trae creo que 3% de los votos que necesita. Sin embargo, sí hay que destacar algo, Rosita, lo tenemos que decirlo con una gran vocación democrática. Ambos dos, Eduardo y su representante aquí, están atreviéndose a ir por la vía independiente, que en este país ir por la vía independiente es aventarse al vacío. Los partidos políticos diseñaron las vías independientes, y se los explico a nuestros radioescuchas, las diseñaron para que nadie pueda llegar. Y el que pueda llegar, como en el caso del Bronco, por ejemplo, en la elección pasada, llega porque tiene mucho dinero, mucho, mucho, mucho dinero para comprar los apoyos que se necesitan, y una vez ahí competir contra los grandes que les da el dinero público, el INE. Algún día hablaremos por qué sí es importante que se los den, más otros recursos que les dan financiadores. Bueno, se vuelve imposible. Obtener la candidatura ya es todo un reto, pero ganarle por la vía independiente aquí a los partidos políticos en México, lo voy a decir porque sé que no me voy a equivocar, jamás va a pasar. ¿Cómo podrían hoy llegar los ciudadanos?
por terceras y cuartas vías. Alejandro Madrazo menciona algo muy interesante, la tercera vía, como la que quiere representar Movimiento Ciudadano. Es decir, integremos un partido porque es necesario tener un partido político para competir, no como Eduardo y sus representantes, y vayamos a hacer una propuesta. Pero ya vimos qué pasa con esta tercera vía. Inmediatamente salen a descalificarla porque dicen que o favorece a uno de los grandes bloques, al bloque de izquierda, supuesta izquierda, Morena, o al otro bloque, ¿no? Al de los negociantes, a los Frente Amplio por México, Corp, Inc., SADCB. Entonces, bueno, ahí va Movimiento Ciudadano con su tercera vía, que es también lo meritorio de Movimiento Ciudadano en esta contienda. Aquí lo que destaca Alejandro, me parece que hay que retomarlo. ¿Cuáles son las vías que no son estos dos bloques monolíticos? Movimiento Ciudadano y Eduardo Verástegui. Me parece bien que lo señale. ¿Cuál sería la vía para llegar que alguien que no que sea tradicionalmente político, lograr que los grandes bloques, los grandes partidos, inscriban candidaturas auténticamente ciudadanas? Pero auténticamente ciudadanas, porque ojo con esto. En el caso del Frente Amplio por México, realmente no están vinculados a movimientos auténticamente ciudadanos. Ellos construyeron sus asociaciones civiles, como el Frente Cívico Nacional, que está integrado por expolíticos, como Sí por México, en donde hay expolíticos, como Va por México, en donde hay expolíticos. No hay uno solo de estos que ellos llaman sociedad civil que no tenga políticos incrustados. Quizá el único es uno que se generó en redes. Yo fui testigo de cómo fue creciendo un movimiento que se llama Acción Cívica, Acción Ciudadana, que en realidad no está articulado, no es, pero que está hecho ahí en las redes, y es el único al que yo no le encuentro ningún político. Por los demás, todos, expolíticos o políticos en retiro, ¿no? Entonces, hay que destacar estas segundas vías porque son muy importantes. Y algo que sí es obligado que lo comente yo. A ver, en el caso de las mujeres, las dos mujeres en estas precampañas han sido maltratadas, ¿eh? Las dos. Sí. Claudia Sheinbaum, desde que empezó a competir, era Claudia Sheinbaum la señora y los varones. Cuando llega Claudia Sheinbaum, el primero que sale a decir, nosotros no vamos a obedecer, esa señora, con el tono despectivo, peyorativo y discriminatorio que tiene esa expresión, es Marcelo Ebrard. En el caso de Xóchitl Gálvez, que así que ha construido una candidatura entre política y ciudadana y que surge con Fox como un talento, no tiene el apoyo de un que tendría tradicionalmente en ninguno de los dos partidos, ni en el PAN ni en el PRI. Está soslayada. Y ella salió hace poco a decir, esta es una guerra y me estás dejando sola. O sea, yo soy su bandera, su emblema, voy al frente con toda la caballada atrás, pero la caballada no me está siguiendo, porque se están decidiendo las candidaturas y no quieren que meta mano. Y están perdiendo un tiempo valiosísimo, ahí perdiéndose con esos foritos de ciudadanos que no son ciudadanos. Y que, entonces, cuidado con el tema. Y finalmente, Samuel. Samuel sí representaría a los varones y a los jóvenes, ¿eh? Marcelo no. Marcelo representa lo más tradicional de la clase política mexicana y a los varones más machitos de este país, ¿eh? Hay que comentar. Que luego también se le ha señalado como de macho a Samuel García, incluso por varias de sus declaraciones, bueno, es verdad, videos estás y demás. Enseñando mucha pierna. Permítame hacer una breve pausa y ya volvemos. Sigue el análisis en Visión Aguascalientes, en Más Allá de la Noticia. Ya volvemos con Más Allá de la Noticia. Centro Educativo Steiner, donde tus hijos tienen una educación diferente en un ambiente natural, libre y basado en valores. Asegura tu inscripción hoy mismo. Pregunta por la promoción especial que tenemos para ti. Maternal, Kinder, Primaria. Paseo del Porvenir 402, Santa Imelda. Teléfono 449-962-4343. Incorporado al IEA. Centro Educativo Steiner. En una vida llena de decisiones, decide con certeza y seguridad. Decide marcar la diferencia con detalles. Decide la mejor tecnología. Decide comodidad, potencia y garantía de calidad. Decide Jack.
Decide 6-7. Jack, start now. Too sexy. Too innovative. Too hybrid electric. Too Prius. Amigos, les habla Juan Antonio de Labra para invitarlos a escuchar la transmisión en vivo de una corrida muy especial. El adiós de una leyenda, Pablo Hermoso de Mendoza, en el marco de las festividades de Calaveras. El famoso rejoneador navarro actuará al lado de Leo Valadez y Diego San Román con toros de la ganadería de Villa Carmela. La cita es este sábado 4 de noviembre a las 5 en punto de la tarde en Radio BI, en el 88.7 FM, donde los toros nos mueven. Programas de Aguascalientes los encuentras aquí. BITV Noticias. Estás viendo BITV Noticias. Regresamos con Más Allá de la Noticia. En Más Allá de la Noticia, continuamos con Visión Aguascalientes. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis, el tema que estamos abordando, Sheinbaum, Gálvez y ahora Samuel. Estamos ya prácticamente en esta recta final, pero a ver, dos puntos interesantes que también lo hemos visto en estos últimos días, desde estos estadios vacíos en donde salió Claudia Sheinbaum a decir que fue un error de la logística, hasta el tema de la burla que generó también el tema de la caída de la silla de la propia Xóchitl Gálvez. Ya decíamos, pues un Marcelo Ebrard completamente desaparecido en estos momentos. Pero a ver, ¿se están desinflando o es el momento que les está tocando Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum? Alejandro. A ver, lo primero que creo que hay que decir es que no todo está definido en esta carrera electoral, y eso es lo que estamos viendo con MC, Samuel, Movimiento Ciudadano, Verástegui, etcétera. Pero también lo estamos viendo al interior de los dos principales contendientes. O sea, falta ver cuál va a ser el frente. En efecto, como se mencionaba hace un minutito, ahorita parece que el frente está pues enquistada la nomenclatura de los partidos políticos. Pero todavía no se definen las legislaturas. El Frente todavía tiene la posibilidad de realmente apostar por incluir a ciudadanos apartidistas en las candidaturas legislativas para cuerpear a Xóchitl. Xóchitl no basta para hacer creíble una gran alianza ciudadana en defensa de la democracia. Si quieren realmente apostar por eso, van a tener que reclutar a quien acuerpe a Xóchitl en esa línea y no son los líderes de los partidos políticos. Después, en el caso de Morena, hay una fractura importante en la Ciudad de México, y no es menor, hay que recordar eso. Clara Brugada es una líder con poder real, con arrastre real y con posibilidades reales de ganar la Ciudad de México. Si ella y Martí Batres no apoyan a Harfush, y Claudia insiste en que Harfush sea el candidato, se les puede venir aún más a pique su bastión electoral de la Ciudad de México, como se les vino abajo en 21, y eso no es menor. Entonces, no todo está definido en las campañas, eso es lo primero que hay que señalar. Ahora,
Lo siguiente que creo que tenemos que tener presente es que estas definiciones que tenemos enfrente de Movimiento Ciudadano y demás se van a dar en un contexto en el cual todavía no empiezan las campañas. Es normal que tras las internas haya un reajuste y estén acomodando sus fichas. Claudia en particular está enfrentando algo que no esperó, que es no poder continuar con su línea de acarreados en mítines masivos, que es lo que Morena sabe hacer muy bien. La instrucción de tener que moverse a espacios cerrados ha descuadrado un poco la capacidad. Yo creo que la van a recuperar, pero lo que vimos sí llama la atención, sí habla de desorganización interna, incluso dentro del partido más fuerte y más organizado. Y bueno, en el caso de Xochitl, yo lo que veo es que todavía no forma su equipo. Tiene de aquí a enero para hacerlo, pero a mí sí me preocupa que no veo un equipo robusto en torno a ella. Quienes han aparecido en torno a ella son nomenclatura de los partidos, son la parte más rancia que nos tiene hartos a los ciudadanos de los partidos. Yo no puedo creer que haya puesto ahí, por ejemplo, a Lozano o a Margarita Zavala. Margarita Zavala tiene popularidad, pero no deja de ser identificada con el calderonismo y el fracaso que fue el calderonismo como gobierno. Entonces, Xochitl tiene que armar equipo. No lo ha armado, la pregunta es si podrá armarlo. Claudia tiene que mantener la disciplina dentro de su equipo. Hay frentes o hay alarmas de que hay fracturas adentro de ese equipo. Vamos a ver, todavía no empiezan las campañas. En enero tendremos un panorama claro sobre los equipos de campaña y para marzo, abril, sabremos por las candidaturas legislativas si realmente es nada más los restos de los partidos de oposición que quedan frente al nuevo partido hegemónico o si va a haber realmente un frente ciudadano por parte de la oposición y quién va a ser el tercer contendiente. Yo de verdad les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Alejandro Madrazo, gracias, bienvenido siempre. Saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Maestra Socorro Ramírez, bienvenida siempre. Muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, a usted por su compañía. Agradezco a toda la producción, tanto de radio como de televisión. Rocío Gutiérrez le desea muy buenos días. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Esto fue Visión Aguascalientes en Más Allá de la Noticia.